Bueno, hoy vamos a ver una videoconferencia un poquito larga y para ser viernes, pues bueno, pues va a ser un poquito más dolorosa, ¿no? Larga porque, bueno, pues el taller de impuestos sobre la renta de las personas físicas, lo que he querido condensar es lo más importante del impuesto sobre la renta de las personas físicas, siempre con ejercicios prácticos y con aplicación de ley, ¿vale? O sea que realmente vamos a ver un montón de supuestos. Que es lo principal del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y vamos a verlos aquí y vamos a aplicar la ley, ¿vale? Vamos a aplicar la ley 2015, la ley de este año, porque, bueno, pues cuando me recibo exámenes de IRPF y tal, de diferentes cursos, pues hay gente que me mezcla, me utiliza 2014 o me mezcla los dos, ¿vale? Entonces vamos a ir aplicando 2015. De todas formas, cada vez que yo vea algo que la reforma fiscal lo ha modificado, os lo diré, ¿vale? Digo, bueno, pues esto es este año, porque el año pasado era así, ¿vale? Para que, bueno, pues para que os suene y si hoy tenéis que hacer un ejercicio, un supuesto o un asesoramiento, pues sepáis que eso es nuevo, ¿vale? Bueno, pues haré un descanso a mitad de la videoconferencia para que no nos metamos 3 horas del tirón, sino que tengamos un descansito de un cuarto de hora por lo menos para, bueno, para tomarnos algo, lo que sea, y descansar un ratillo, porque, bueno, pues esto ya sabemos que lo duro que es estar así, ¿vale? Intentar hacerlo lo más ameno posible estas 3 horas para que, bueno, pues sin ser un tema lo suficientemente ameno para verlo así, ya, vamos a intentar hacerlo ameno. ¿Vale? Y que sea entretenido y que se nos pase rápidamente el tiempo y aprendamos. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con el primer supuesto, primer caso, que es un caso de devengo y periodo impositivo. ¿Vale? Y dice, bueno, esto es muy importante, porque esto es cuando empezamos a hacer la declaración y saber quién tiene que declarar, cómo tenemos que declarar, etcétera, etcétera. Y dice, un matrimonio formado por dos cónyuges, por el cónyuge A y el cónyuge B, con lo que convive con su hijo C, menor de edad. ¿Vale? En el mes de junio se produce el fallecimiento del cónyuge A. Determinar el periodo impositivo y formas de tributación de los componentes de la unidad. ¿Vale? Aquí lo que nos dice es cómo tenemos que hacer la declaración y cómo tienen que tributar los componentes antes y después del hecho. ¿Vale? Entonces, ha quedado claro, no es un matrimonio con un hijo menor de edad. Uno de los dos fallece y hay que ver cómo se tributa eso. He visto que hay una pregunta, sí. Esto yo siempre digo que os lo manden. Me parece, creo que lo podéis bajar directamente de la plataforma, porque siempre, bueno, la experiencia de todas las videoconferencias que he dado, que ya son muchas, me dicen que sí, que se puede bajar, sin problemas, ¿vale? Y si no, pues ya diré yo que os lo manden, que lo mandan siempre. O sea, que esto lo vais a tener. Esto son casi 40 páginas, lo que vamos a ver hoy. O sea, que conviene que lo tengáis. Pero estoy seguro que me parece que de la plataforma que tenéis se puede bajar, ¿vale? Os lo podéis bajar. Bueno, vamos a ver qué normativa se aplica aquí. Bueno, pues aplicamos la ley 35.006 de 28 de noviembre del IRPF. Ya sabemos que esta ley ha sido reformada. Ha sido reformada en noviembre del 2014 por la famosa reforma fiscal. Pero la base sigue siendo esta ley. Se ha reformado y se ha actualizado y se ha. Pero la base sigue siendo esta ley. La ley no ha cambiado. La ley no ha cambiado. ¿Vale? Entonces, dice que el artículo 12, que dice la regla general, dice el periodo impositivo será el año natural. ¿Vale? Año natural. Y el impuesto se devengará al 31 de diciembre de cada año. ¿Vale? Al 31 de diciembre de cada año. O sea, siempre que hablamos de la declaración de la renta, es la situación que tengamos al 31 de diciembre. Con hijos, con la situación que tengamos, etcétera, etcétera. Casado, soltero, lo que sea, al 31 de diciembre. ¿Vale? ¿Y cuándo es un periodo impositivo inferior al año natural? Pues el periodo impositivo será inferior al año natural cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente en un día distinto al 31 de diciembre. ¿Vale? En tal supuesto, el periodo impositivo terminará y se devengará el impuesto a la fecha de fallecimiento. Bueno, antiguamente, en la declaración de la renta, había más supuestos para que se acabara el periodo impositivo, que era como casarte. Casarte también era acabar el periodo impositivo, etcétera, etcétera. Ahora ya no, ahora el único supuesto que hay de que se acabe el periodo impositivo de una persona es con el fallecimiento. ¿Vale? Entonces, habrá una declaración hasta el fallecimiento y se acabó, y no habrá más. Lo que pasa es que la unidad familiar que esté con él, pues podrá tributar de dos maneras diferentes, que lo vamos a ver ahora con este supuesto. ¿Vale?
El artículo 82 dice tributación conjunta. Estamos viendo un poco la teoría que vamos a aplicar, ¿vale? Quiero que la veáis para que sepáis aplicarla. En un supuesto, pues porque luego me pueden preguntar, ¿y eso dónde viene? Pues mira, el artículo 12 es la regla general, el artículo 13 es el prelievo impositivo y el artículo 82 es la tributación conjunta. Y dice, podrán tributar conjuntamente las personas que formen parte de alguna de las siguientes modalidades de unidad familiar. Uno, la integrada por los cónyuges no separados legalmente y si los hubiera hijos menores, con excepción de los que con el consentimiento de los padres vivan independientes. Los hijos menores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a patria potestad, y los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u con otro, y que reúna los requisitos a que se refiere la regla primera de este artículo. ¿Vale? Nadie puede formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. Y la determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará teniendo la situación existente a 31 de diciembre. ¿Eh? Vuelvo a repetir, a 31 de diciembre. Entonces, cómo creéis que vamos a tributar aquí? Bueno, pues vamos a verlo. Solución. En estos casos, los miembros de la unidad familiar pueden optar por tributar de la siguiente forma. Pueden hacer tributación individual. ¿Eh? Ya sabéis que las tributaciones pueden ser individual o conjunta, pero que no estamos sujetos a que el año siguiente la tengamos que hacer igual, sino cada año, según nos interese, sí o no, se tendrá que hacer individual o conjunta. Normalmente se hace individual cuando los dos trabajan y tienen unos ingresos más o menos medianos o altos, se tiene que hacer individual, ¿vale? ¿Por qué? Porque las tarifas van a ir, van un importe menor sobre una tarifa. Entonces, si sumamos las dos cantidades, tendremos que irnos a un tipo mayor. Entonces, normalmente, cuando los dos trabajan, suele hacer separada. Cuando trabaja uno, sale siempre mejor conjunta. ¿Vale? En este caso, dice, declaración individual del cónyuge B con prelievo impositivo igual al año natural. O sea, el cónyuge que vive, la hace individual todo el año. ¿Vale? Porque no ha fallecido, esa persona, ese no ha fallecido, y la puede hacer todo el año. ¿Vale? Luego, el cónyuge A, que es el que ha fallecido, con prelievo impositivo inferior al año. Bueno, pues hará desde el 1 de enero hasta la fecha de fallecimiento. ¿Vale? Y el hijo también tendrá que hacer con prelievo impositivo igual al año natural. En este caso, los tres hacen declaración individual. ¿Vale? ¿Y cómo la pueden hacer también de otra forma? Pueden hacerla individual o conjunta. En una unidad familiar, si uno la hace individual, la tienen que hacer todos individual. ¿Eh? No la puede hacer uno conjunto y otro individual. O la hacen todos individual o la hacen conjunta. ¿La otra opción cuál es? Declaración individual del cónyuge A. El que ha fallecido la tiene que seguir haciendo individual, ¿vale? Y declaración conjunta de los restantes miembros de la unidad familiar B y C por todo el año, ¿vale? Imaginaros que muere el marido, pues la mujer con el hijo puede hacer la conjunta, pero de todo el año. Pero el fallecido solo la puede hacer de 1 de enero a la fecha de fallecimiento, ¿vale? A ver, deciros que la mayoría de edad es aquí en España son 18 años. La unidad familiar son hijos, son el matrimonio con hijos menores de 18 años. Si ya son hijos mayores de 18 años, ya no forman parte de la unidad familiar. Puedes, hasta los 25, te puedes deducir por ellos, siempre que convivan, etcétera, etcétera. Pero, y los ingresos sean los que dice la ley, ¿vale? Pero la unidad familiar la componen el matrimonio y los hijos menores de edad. O sea, si uno tiene un hijo de 8 y otro de 14, en la unidad familiar será los 4, un matrimonio, ¿vale? Si tiene un hijo de 8 y otro de 20, la unidad familiar serán tres. ¿Eh? Será el matrimonio con el hijo menor. ¿Vale? ¿Está claro? Tenéis que tenerlo muy claro porque esto es... el hijo cuando... Pues como cualquier persona. Como cualquier persona. ¿Cuántos son los ingresos mínimos que hace falta para hacer declaración ahora? Pues son 25.000 de euros, ¿no? 22.000, 25.000 de euros, ¿no? La cantidad mínima para hacer la declaración de la renta. Siempre que no tengas otros ingresos. O sea que en ese caso, el problema que tiene de hacer la conjunta, si el hijo gana algo de dinero, el problema que hay es que, bueno, si es menor, se supone que no trabaja. Eso es lo primero. Pero si ya el hijo tiene 19 o 20 años, ya no forma parte de la unidad familiar, entonces tampoco puedes meterle. Ahí el problema puede surgir entre deducírtelo o no poder deducírtelo. Si él hace la declaración de la renta, no te lo puedes deducir. Así de claro. ¿Vale? Pero se supone que un hijo menor de 18 años, pues no trabaja, pues no debe trabajar y no forma parte de la unidad familiar. ¿Vale? No. A partir de 18 años no pueden, ya no forman parte de la unidad familiar, lo que hemos dicho. Un hijo mayor de 18 años ya no forma parte de la unidad familiar. Ya, si hace la declaración de la renta, la tiene que hacer aparte. ¿Vale? O sea, matrimonio con un hijo de 19 o 20 años,
Si tiene gana dinero, los padres harán su declaración de renta y el hijo hará la suya por su cuenta, si la tiene que hacer, ¿vale? Otra cosa es que el hijo, o sea, que los padres se lo puedan deducir, ¿vale? Me parece que el límite son a partir de 8.000 euros. Si el hijo gana más de 8.000 euros, no lo puedes, luego lo veremos, no te lo puedes deducir tú, como deducción por hijo, por descendiente, ¿vale? Pero la renta tiene que hacer aparte, ¿vale? O sea, solo la hacen conjunta los menores de edad, menores de 18 años y matrimonio, ¿eh? Otra cosa es que te puedes deducir al hijo. Y el hijo, para deducirte, tiene que convivir contigo, tener menos de 25 años y que los ingresos sean menos de 8.000 euros. Me parece que son los tres requisitos que hay, ¿vale? ¿Eh? Pero que ya os digo, en el momento que tenga más de 18 años ya y gane dinero, el hijo lo tiene que hacer por su cuenta, ¿vale? Nunca va a ser una tributación individual ni conjunta, sino por su cuenta. ¿Vale? ¿Alguna duda más de esto? Vais a tener muchas dudas cuando vengan declaración de la renta para hacerlas, o vendrán dudas que si viene un hijo, un matrimonio que está separado y tal, bueno, si un matrimonio está separado, cada uno hace la suya, y luego el hijo, pues si convive con los dos porque tienen la custodia compartida y tal, pues se deduce la mitad cada uno, ¿vale? Se va a deducir el hijo la mitad cada uno, si convive con ambos cónyuges. Si solo convive con uno, pues solo se va a aplicar la deducción uno, con el que convive, ¿vale? Porque es una de las causas. Y la renta la hará la madre, a lo mejor con el hijo, en forma conjunta, y el padre separado por otro lado, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Vamos a ver rendimiento del trabajo, ¿vale? Estamos viendo un poco el proceso que tiene la declaración de la renta. Tenemos los datos, pues ya sabéis que lo primero que te piden son los datos personales. Lo de individual y conjunta, la gente dice, no, yo hago individual, yo hago conjunta. Y digo, bueno, vamos a ver, cuando tú tienes un software de una declaración de la renta, ya sea el programa Padre o cualquier software de IRPF, uno lo que hace es meter todos los datos. O sea, uno mete todos los datos. Mete los datos de él, mete los datos de ella. Cuidadito, cuidadito, que he visto algunos exámenes también que la gente se equivoca en el sentido de que si tenemos una cuenta corriente conjunta, hay que aplicar individualmente el 50% a cada uno, ¿vale? Porque los datos se meten individuales. En la declaración de la renta, en el programa Padre, en cualquier software, los datos se meten de forma individual. O sea, cogemos al primero al marido, pum, y le metemos todos sus datos. Si tiene una cuenta conjunta con la mujer, pues dividimos entre dos los intereses y las retenciones, todo, dividimos entre dos, pum, y lo metemos. Y si hay una ganancia matrimonial y el bien es conjunto en bienes de gananciales, pues también se divide entre dos. Tenéis que tener cuidado. 50% para uno y 50% para otro, ¿vale? Se meten de forma individual los datos de los dos. Y luego, cuando uno acaba, le da el botoncito y sale resultados. Conjunta te sale tanto, individual a ti tanto y a ti tanto. O sea que no tenemos que estar predispuestos a saber lo que sale, ¿eh? Hay algunas declaraciones de la renta que hay dudas, ¿eh? No es fácil verlo. O sea, si uno, bueno, yo en cuanto a dos trabaja, lo más normal es que salgan individual, ¿vale? Pero hay declaraciones de la renta que dicen, bueno, pues no lo sé, vamos a ver cómo sale, lo hacemos y a ver cómo sale al final, ¿vale? Pero que no tenemos que estar dispuestos a cómo lo hacemos. Lo lógico es que si los dos trabajan por separado, la declaración sea individual, porque siempre vamos a ir a una tarifa más baja, ¿vale? Aquí tenemos el rendimiento del trabajo. Esta es la primera epígrafe que metemos en la declaración de la renta, son los rendimientos del trabajo, que son todos rendimientos por cuenta ajena, por cuenta ajena, por las famosas nóminas, trabajamos para alguien, etcétera, etcétera. Principalmente va a ser eso, luego va a haber otras cosas también, retribuciones en especie, va a haber aportaciones a planes de pensiones, pero principalmente van a ser las nóminas. Entonces, este es un caso que dice, don Eugenio tiene cedido por su empresa un vehículo que utiliza para fines. Aquí vamos a ver solo la retribución en especie, ¿vale? Aquí solo vamos a ver la retribución en especie. Porque el rendimiento del trabajo, ya sabéis que la aplicación del rendimiento del trabajo, pues realmente es fácil, ¿eh? Realmente es fácil. Lo que hacemos es, metemos los ingresos íntegros, los ingresos brutos, metemos la seguridad social, metemos qué más es deducible en un rendimiento del trabajo. Metemos la seguridad social, metemos. ¿Qué más metemos? Pago a los sindicatos, metemos, pues puede haber una cuota jurídica por algún procedimiento laboral, y luego también un gasto que son 2.000 euros por gastos generales. Ojo, esto es una aplicación que se os olvida muchas veces de poner los ejercicios, y esta es nueva del 2015, ¿eh? Antes había una reducción general de 2.652 euros, ahora lo que hay es un gasto general de 2.000 euros, un gasto general, ¿vale? Que funciona como la seguridad social, se resta,
¿vale? Se resta. O sea, los ingresos íntegros restamos pues todos los gastos que son deducibles en el rendimiento del trabajo, que no, la verdad es que no son muchos, ¿eh? La verdad es que es una colegiación, siempre que esté, que sea por cuenta ajena, etcétera, etcétera. ¿Vale? Rendimiento del trabajo, los ingresos brutos y gastos, pues ya sabéis, todos los gastos que sean deducibles en los rendimientos del trabajo. ¿Vale? Luego habrá unas retenciones que irán al final de la declaración de la renta, donde se nos restarán a la cuota íntegra. En este caso vamos a ver, dentro del rendimiento de trabajo, vamos a ver las retribuciones en especie, que son habituales. Y vamos a hacer un cálculo de una retribución en especie de una vivienda y de un vehículo. ¿Eh? ¿Vale? Entonces dice, don Eugenio tiene cedido por su empresa un vehículo que utiliza para fines laborales y para usos particulares. Se estima en un 30% la utilización del vehículo para fines laborales. El coste de adquisición para la empresa de dicho vehículo ascendió a un importe de 30.050,61. Dice, determinar el importe de las retribuciones en especie correspondientes a la utilización del vehículo en el ejercicio, si los ingresos a cuenta efectuados por la empresa en dicho ejercicio por esta retribución en especie no han sido repercutidos al trabajador y han ascendido a 1.328,55. ¿Vale? Esto es típica ejecutivo o típica persona que trabaja en una empresa y la empresa le cede un coche, que ha comprado la empresa y se lo cede, ¿eh? En este caso es muy importante porque la agencia tributaria siempre te va a inspeccionar el porcentaje de utilización del vehículo. En este caso hemos estimado que un 30% es para fines laborales y el resto para fines particulares. ¿Vale? Para fines particulares. O sea, ¿qué quiere decir esto? En la retribución en especie de un vehículo, todo lo que sea para fines particulares tenemos que imputarlo como retribución en especie, ¿eh? Como más salario. ¿Vale? Lo que sea para fines laborales, no. Entonces, ¿cómo se calcula esto en la práctica? Pues yo he pasado una inspección de Hacienda de este tipo de vehículos, de empresa, y lo que me hicieron hace muchos años fue, me calculaban, bueno, pues decían, usted que trabaja 8 horas al día, vale, muy bien, y va y viene otra hora, 10 horas le pongo. Pues 10 horas al día es para fines laborales, ¿vale? Pero las otras 14 son para fines particulares. Digo, oiga, pero es que el coche duerme en el garaje de la empresa. Bueno, eso se tiene que creer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues dicen, vale, de lunes a viernes, 14 horas tiene que imputarse usted como retribución en especie. Y los sábados y los domingos también, 24 y 24, 48 horas. Entonces, te hacen un prorrateo, es decir, pues divido las horas para uso particular, dividido por todas las horas totales que tiene la semana o el mes, y me salió un porcentaje. Y así es como ellos te lo calculan, ¿eh? Te lo calculan así. Otra cosa es que le diga, no, es que este coche yo no lo uso, yo tengo otro coche para uso particular, este coche se queda a la empresa, yo para uso personal no lo uso. Bueno, pues yo para las inspecciones que he demostrado que tengo otro coche, que el coche duerme en la empresa y que tengo otro coche para fines particulares, y es que me la han tirado, o sea, para abajo. Hombre, las alegaciones y el recurso de reposición. Yo estoy seguro que me voy al tribunal económico y lo gano. Lo que pasa es que, bueno, claro, tengo que avalar, tengo que pagar el importe que me piden, tengo que esperar 3 o 4 o 5 años a ganarlo. Entonces, muchas veces las cantidades no son muy importantes si uno no entra en ese juego. Pero realmente, bueno, pues es la única forma de decir, oiga, es que este coche lo tengo en la empresa, lo tengo en el garaje y yo vengo con mi coche particular, lo vengo en metro. Y yo tengo otro coche particular, que lo más que te contesta diciendo que el tener otro coche particular aparte del coche de empresa no es causa para demostrar que ese coche no, que el coche de empresa lo utilizamos para temas personales. O sea, así me contestaban, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿qué causa es? A ver, cuénteme usted realmente cómo puedo demostrar yo que ese coche realmente lo tengo en el garaje y que lo utilizo solo para empresa. Pues es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Eh? Habría que, no sé, es complicado, es complicado. ¿Vale? Bueno, seguimos. Y si don Eugenio también ha residido en una vivienda nueva propiedad de la empresa, cuyo valor catastral que no ha sido objeto de revisión, asciende a 48.080,97 euros. Y un ingreso a cuenta no repercutido al trabajador de 1.518,34. ¿Cómo debe de evaluarse esta retribución? Ojo con el tema del ingreso a cuenta no repercutido, ¿eh? Porque vamos a ver qué diferencia hay entre que el ingreso a cuenta esté repercutido al trabajador o que no esté repercutido. ¿Vale? Bueno, vamos a ver dónde se resuelve. Bueno, pues el artículo 43, yo tampoco voy a leer todos los artículos, se lo pongo aquí para que luego lo trabajéis. Aquí, bueno, el artículo 43 nos dice un poco lo que tenemos que aplicar. Dice, con carácter general, las rentas en especie se valoran por su valor normal de mercado, con siguientes especialidades. Dice, bueno, en el caso de vivienda que sea propiedad del pagador, el 10% del valor catastral. En el caso de inmueble que es el municipio, el valor catastral ya han sido revisados, es el 5%. Yo estoy resumiendo el artículo. Dice, se va a calcular el 10% del valor catastral siempre que los valores catastrales no hayan sido revisados. Y el 5% siempre que los valores catastrales hayan sido revisados. ¿Vale? Que normalmente casi todos han sido revisados. ¿Eh? Seguimos.
Si no hay valor catastral, es lo que dice aquí, pues calculamos el 50% del valor de que ha sido, del valor de compra, y le aplicamos el 10%. ¿Vale? Bueno, eso no se ve, perdón, y le aplicamos el 5%. ¿Vale? O sea, que si no tenemos valor catastral, le aplicamos el 10% mayor valor de lo siguiente, dice, valor por la administración o el valor de adquisición. O sea, imaginaros que no tengo valor catastral porque pues porque la casa es nueva y aún no ha salido el catastro, pues entonces cogemos el precio de adquisición, le calculamos el 50% del precio y le aplicamos el 5%. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto que está marcado en verde. ¿Vale? Eso para las viviendas. Y para los automóviles dice que es el 20% del coste. ¿Eh? Del coste. Luego habla del caso de que el coche lo pagara y tal, diferente. Pero vamos a centrarnos en lo que nos pide aquí. Yo pongo todo el artículo, pero yo voy a marcar un poco lo que vamos a trabajar. En este caso hemos dicho que para la vivienda es el 5% si el valor catastral está revisado y el 10% si no está revisado. ¿Vale? Y para los vehículos el 20% del valor del vehículo. ¿Eh? Si se entregase, si la empresa entregase al trabajador un importe en metálico para comprarse el coche, pues ya no hablamos de reducción de especie, hablamos de rendimientos dinerarios. Y habría que meterlo como si hubiera sido una nómina, como meterlo en una nómina. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el ejercicio. Dice, la utilización del vehículo para fines laborales, 30%. No constituye retribución en especie, ¿no? Porque realmente es uso de la actividad. Entonces, sí tenemos que imputarnos lo que sea para fines particulares, que es el 70%. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hemos dicho que el coche, que era el 20% del valor del vehículo, ¿no? El valor del vehículo, que era 30.050, pues el 20% de 30.050 son 6.010. ¿Vale? Pero ahora le tenemos que aplicar el 70%. Que es el que uso para que utilizo para usos particulares. Luego mi retribución especie serán 4.207. Como el ingreso no lo repercuto al trabajador, pues tengo que imputárselo como más retribución especie, ¿vale? Entonces lo sumo, los 1.328,55. Luego la retribución especie que yo le tengo que imputar a este trabajador por el vehículo son 5.535,73. O sea, nosotros tendremos una nómina dineraria, que es nuestro salario, y luego tendremos una imputación en la nómina por retribución especie de 5.535,63 euros. O sea, que yo al tener un coche de la empresa de 30.000 euros, me va a suponer 5.535 euros al año en mi declaración de la renta de ingreso, ¿vale? Que sumados a lo que yo gano, pues bueno, pues será X. Ya sabéis que una de las formas de fidelizar o retribuir las empresas a los trabajadores o ejecutivos puede ser a través de un vehículo. Lo que va a tener obligación de imputarlo en especie, ¿vale? Entonces, realmente, nuestro salario final o total estará compuesto una parte de nómina o de rendimiento binario y otra parte de retribuciones en especie. Que eso no solo puede ser esto, puede ser pues un crédito a bajo interés, puede ser unos seguros, pueden ser muchas cosas, ¿vale? En este caso estamos hablando del vehículo. ¿Eh? Y con respecto a la vivienda, tenemos, vamos a ver si el valor catastral ha sido revisado, que no me he fijado yo antes, que no ha sido objeto de revisión el valor catastral. Luego, si no ha sido objeto de revisión, que tenemos que aplicar el 10%, ¿no? Bueno, antes el cheque comidas, antes estaba exento, hasta 9 euros, me parece que era por cheque, pero me parece que a partir de la nueva ley desapareció y entonces tributaron hasta por la seguridad social, pero no, el cheque comida también es una retribución de especie ahora mismo. Antes, ya os digo que me parece que hasta 9 euros, 10 euros estaba exento el ticket de comida, pero ahora me parece que sí tributa, sí tributa. Hasta la seguridad social, o sea, sirve como importe para cotizar la seguridad social por el que era la última polémica que hubo. Que decían que bueno, que iba a bajar mucho el tema de los cheques de comida, porque realmente tenían que cotizar también a la seguridad social. ¿Vale? En este caso, bueno, pues como no está revisado el catastro, se supone que es más bajo, aplicamos el 10%. Sobre el valor de la vivienda, 4.808. ¿Vale? Como en esa cuenta no lo he repercutido al trabajador, pues lo repercuto ahora. Luego, la reducción de especie por la vivienda son 6.320,44. O sea, que tenemos un trabajador que cobra una nómina
esa nómina, una parte de nómina dinerita, ¿vale? Otra parte de la nómina, que es una retribución en especie por la utilización de un vehículo, y otra parte de la nómina es retribución en especie por la utilización de una vivienda. Luego, este hombre, aparte de sus ingresos monetarios, tendrá unos ingresos de 11.000 y pico euros, que es la suma de los 5.000 estos, va a los 6.000 estos, de 11.800 euros por retribuciones en especie, ¿vale? ¿Eh? Hay gente que podría decir, bueno, pues a mí dame los 11.800 euros y paso de casa y paso de coche, ¿no? Pero yo creo que sale rentable, ¿no? En este aspecto, ¿no? Porque si te dan una casa para uso y solo te cuesta 6.000 euros, pues normalmente la casa es gratuita y 6.000 euros tributados, o sea, tributados que no es nada realmente, o sea, porque al final tenemos que sumar la base imponible, etcétera, etcétera, pues siempre es rentable, ¿eh? Siempre es muy rentable, ¿eh? Pero que sepáis que todos estos tipos de bueno, pues de imputaciones son retribuciones en especie, ¿eh? Son retribuciones en especie. Cualquier uso realmente es una retribución en especie. Si la empresa te paga la seguridad social porque eres autónomo, es una retribución en especie también, ¿eh? Es una retribución en especie, ¿eh? O sea, ¿qué más? Pues hay muchos bancos que dan tipo de interés a tipo cero a los empleados. Pues es retribución en especie. ¿Cómo se imputa la retribución en especie? Pues la diferencia entre el valor tipo de interés que te dan y un tipo de interés de mercado. Esa diferencia, retribución en especie también, ¿eh? O, por ejemplo, hay Iberdrola, Unión Fenosa, etcétera, etcétera. Endesa, estas grandes eléctricas también muchas veces cobran menos la luz a sus empleados, ¿eh? Y entonces también imputan, porque yo he visto retribución en especie por el menor coste de la luz. ¿Vale? ¿Qué más? Pues el coche, la vivienda, muchas más cosas hay, muchas más cosas hay. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda tenéis sobre los rendimientos del trabajo? Ya que estamos aquí, preguntadme cualquier duda que tengáis de rendimiento del trabajo, cualquier duda que tengáis, ese epígrafe, rendimiento del trabajo, ¿eh? O acordaros de los 2.000 euros de gastos generales que se meten sí o sí, ¿vale? 2.000 euros. Ya la reducción general aquella desaparece. Esto no es una reducción, esto es un gasto. Ojo, no va, la reducción se hacía después del rendimiento neto, se hacía rendimiento bruto menos gastos, y a lo que daba le restábamos las reducciones, que era de 2.752 euros por rendimiento del trabajo. Esa ha desaparecido, ¿vale? Ahora son 2.000 euros. 2.000 euros de gastos generales. Y es como un gasto más de la seguridad social, ¿eh? Cuando nosotros rellenamos la declaración, decimos seguridad social, tanto. Mutualidades, tanto. Cuota sindical, tanto. ¿Qué más? Pues en este aspecto, 2.000 euros por gastos de gastos generales, ¿vale? Pues se mete. Entonces nos dará un rendimiento neto. Y el rendimiento neto es el que va a la base imponible general, ¿vale? A la base imponible general. Luego ya hay que hacer más cosas, ¿no? Hay que sumarle más rendimiento, etcétera, etcétera. Pero va a la base imponible general, ¿vale? ¿No tenéis dudas sobre los rendimientos del trabajo? Las indemnizaciones, he visto ejercicios y indemnizaciones. Las indemnizaciones, mientras sean por ley, sean lo que indica la ley, están exentas de tributar, ¿vale? Imaginaros que a ti estás en la empresa y te despiden y te corresponde 35.000 euros de despido por ley. 45 días por haber trabajado, o 33 días por haber trabajado, 20 días por haber trabajado, me da igual. Según tus circunstancias y según tu contrato, te indemnizan según ley, ¿vale? Si la empresa, imaginaros que la empresa. No, eso da igual, ¿eh? Eso da igual. Denuncias o no denuncias al SMAC, me da igual, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Siempre que la indemnización sea la que es por ley. No, o sea, está exenta. Otra cosa es que tú la indemnización sea 30.000 euros y la empresa te diga, te doy 40.000, porque me cae muy bien, porque te has portado muy bien y porque has sido un trabajador ejemplar, pero tenemos que despedirte porque estamos muy mal. Toma, te doy 40.000. Esos 10.000 sí tributan. Y llevarían retención del IRPF. En la misma retención que tendríamos en nuestra nómina. ¿Vale? Pero me da igual, aunque denuncies al SMAC o no denuncies al SMAC. Si denuncias al SMAC y no llegas a un acuerdo, vas a juicio. Pues cuando te pague el juzgado, pues tendrás una parte exenta y otra parte no exenta. Si el juzgado te va a dar lo que es ley, porque te va a dar lo que es ley, pues estará toda exenta, ¿eh? ¿Vale? Lo que pasa es que aquí puede intervenir otras cosas, dependiendo de cuando te paguen, etcétera, etcétera. ¿Vale?
porque tendríamos que imputarlo en el momento de cobro, etcétera, etcétera, porque estamos en un juzgado, etcétera, no es lo mismo que antes, ¿eh? Pero que sepáis que por ley está exenta. Todo lo que te puedan dar por ley, o sea, lo que diga la ley, lo que diga el Estatuto de los Trabajadores, está exenta. A partir de ahí, si te dan más, es lo que tienes que tributar y llevar a la retención. Por eso el IRPF, si dicen, no tributan. ¿Vale? Ahora ha salido de país que no tributan hasta un límite de 180.000 euros, me parece que son. Bueno, una indemnización de 180.000 euros pues es muy alta y es complicada que te la den, ¿no? Pero realmente la nueva ley de la reforma fiscal han dicho que son indemnizaciones que son exentas, pero con un límite de 180.000 euros. ¿Vale? Bueno, con retribución en especie, alguna duda, siempre, ojito, siempre aplicar el porcentaje para uso particular, ¿eh? Si es para uso de empresa, no se aplica ningún tipo o sea, no, ahí no se imputa la retribución en especie. La retribución en especie realmente es que te están dando un beneficio por uso de una cosa para tu uso personal. Entonces, por eso tenemos que imputar la parte que uso para uso personal. La vivienda es para uso personal 100%, en este caso. Y el vehículo, en este caso, es para uso personal al 70%. ¿Vale? Seguimos. Vamos a ver rendimiento de capital inmobiliario, ¿eh? Que ese es un poco el segundo epígrafe que tenemos en la declaración de la renta. Rendimiento de capital inmobiliario. Aquí, ¿qué es el rendimiento? ¿Qué engloba el rendimiento de capital inmobiliario? Pues engloba todos los inmuebles que tengamos arrendados, en este caso. ¿Vale? Arrendados, ojo. Arrendados, sí. Si son vivienda habitual, no tributa la declaración de la renta. ¿Vale? Ni la vivienda habitual ni dos plazas de garaje que se compren conjuntamente con esta vivienda habitual, ¿eh? Si tenemos una vivienda vacía o una vivienda para nuestro disfrute, será imputación de rentas, que lo veremos después, ¿eh? Pero los rendimientos de inmobiliarios son cuando adquiramos un local de nuestra propiedad o una vivienda de nuestra propiedad, por ejemplo, son los casos más habituales. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco que aquí también hay un punto de diferencia de la reforma fiscal con respecto a la antigua ley, que lo veremos cuando lleguemos ahora. Dice, el matrimonio compuesto por Andrés y María, residentes en Sevilla, ha tenido arrendada durante todo el año una vivienda con los siguientes datos. Ha estado arrendada un matrimonio de 45 y 44 años, respectivamente de edad, por 901,52 euros al mes. La vivienda fue adquirida en el 98 por 90.151 más 7.000 de gastos. ¿Vale? Se financió con un préstamo hipotecario pagando durante el año 1.803 de intereses y 2.223,74 de capital. El valor catastral de la dicha vivienda asciende a 45.075,91 euros, correspondiendo el 40% al suelo. ¿Vale? ¿Estos datos para qué son? Estos datos son principalmente para la amortización, ¿eh? Porque ahora vamos a ver, dentro de los gastos deducibles que tenemos de los arrendamientos de capital inmobiliario, veremos que la amortización también tenemos el 3% de la parte de construcción, correspondiente al valor catastral. ¿Vale? El IBI fue de 217,87, los gastos de comunidad pagados por los propietarios de 853,44 y unos pequeños gastos de reparaciones de 210,35. Calcular el rendimiento neto reducido del capital inmobiliario y calcular el rendimiento neto reducido del capital inmobiliario si el inquilino fuera una persona de 30 años de edad con ingresos de 23.500 euros al año. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un poco. La normativa que vamos a aplicar en este supuesto. Está claro que es un supuesto de un alquiler, de una vivienda arrendada, ¿no? Vamos a ver cómo tenemos que tributarla. La normativa a aplicar es el artículo 22, que son los rendimientos líticos de capital mobiliario, y el artículo 23, que son los gastos deducibles y las reducciones. ¿Vale? Bueno, pues dentro de los ingresos, pues todos los que tengamos, todos los que sean titulares nuestros y ingresos que nos paguen por los alquileres. Y los gastos deducibles, pues todos los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos. Y en este caso, ¿cuáles son? Intereses de capitales, ojo, intereses de capitales ajenos invertidos en el préstamo para comprar la casa. Son los intereses, tributos y recargos no estatales, los saldos o cobro, ¿vale? Los saldos o cobro, siempre que haya pasado más de 6 meses, ¿eh? La cantidad de aportes de cosas de servicios personales, la amortización del inmueble, bueno, pues aquí nos habla un poco de todo, no lo voy a leer, ya digo, porque si no nos tiraremos aquí to toda la noche. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vamos a hacer, y según vamos haciendo, vamos a ir explicando todas las cosas. Tenemos los ingresos íntegros, ¿cuáles son? 901,52 por 12, porque hemos dicho que la vivienda está alquilada todo el año y que el importe es 901,52. Entonces multiplicamos la mensualidad por 12,
¿vale? Y da 10.818 con 24. Si fueran solo 7 o 8 meses lo que estuvieran alquilado, pues lo multiplicaríamos por 7 o 8 meses. O si alquilamos 3 veces en un año, pues tenemos que declarar los ingresos que tengamos, ¿vale? Los ingresos que tengamos. Y luego los meses que estén vacías tenemos que imputarlo como rendimiento, como imputación de rentas, ¿eh? Los meses que estén vacíos. O sea, que prorrateamos también los gastos, ¿eh? Imaginaos que yo tengo la mitad del año alquilado y la mitad no. Por la mitad del año tendrá que ser un rendimiento de capital inmobiliario y la otra mitad del año será imputación de rentas, ¿vale? Y los gastos en imputación de rentas son cero, los gastos deducibles. Yo en imputación de rentas no me puedo deducir nada, nada. Entonces, los gastos lo que haré es prorratearé los gastos por 6 meses. Todos los gastos divido entre 2, ¿vale? Porque yo, si tengo alquilado la mitad del año, no me puedo deducir un gasto de todo el año. Por ejemplo, si son, imaginaros, yo pago la comunidad, la paga el propietario, porque si la paga el inquilino, no se puede deducir. Yo me puedo deducir lo que yo pueda pagar, no lo que pague el inquilino, ¿vale? Si yo pago la comunidad y pago 12 meses y la tengo alquilada 6, solo me puedo deducir 6 meses, que son los 6 que tengo alquilados, ¿vale? El IBI, si lo pago yo, que es lo normal, que lo pague el propietario, me puedo deducir, pues, la mitad del IBI, porque tengo 6 meses, ¿vale? Y así todo, ¿eh? Así todo. Entonces, en este caso, tenemos, ¿qué gastos hay deducibles? Por los intereses, ¿eh? Los intereses de préstamos. O sea, solo son deducibles los intereses de los préstamos que sirvan para comprar la vivienda. Imaginaros que yo compro una vivienda con un préstamo hipotecario y la alquilo. Entonces, los intereses de ese préstamo sí son deducibles, ¿vale? Las reparaciones también. Ojo, reparaciones, no mejoras, ¿eh? Si yo digo voy a mejorar la casa, voy a hacerle no sé qué, voy a hacerle cuatro, no. Tienen que ser reparaciones, pues de radiadores, de una nevera que no funciona, en este caso, una caldera que tampoco funciona, que hay que cambiar el suelo, una parte del suelo porque está hecho una porquería, que hay que hacer una puerta, una ventana, que no sé, esos son gastos deducibles, ¿vale? El IBI también, ¿eh? La amortización porcentual también, prorrateada, prorrateada por los días que está alquilada, o por los meses en este caso, ¿vale? La comunidad también, en este caso, aquí estamos deduciéndonos todo porque está alquilada todo el año, ¿eh? Y la amortización, aplicaríamos el 3% sobre el 60% sobre 97.000. ¿Por qué el 60% sobre 97.000? Bueno, pues muy fácil. Porque el tipo es el 3% y es sobre el precio de compra o el valor catastral. Como el precio de compra es mayor, que son 90.000 más los gastos de la compra, que también se activan, ¿eh? El mayor valor de compra, y los gastos de comunidad son 45.000, pues lo aplico sobre los 97.000. ¿Y por qué el 60? Porque 40 suelo, y yo la amortización no la puedo amortizar sobre el suelo, lo amortizo sobre, la amortización no la aplico sobre el suelo, la aplico sobre la construcción, por eso lo aplico el 60%, ¿vale? Que quede claro, ¿eh? Que en este caso la amortización va sobre la construcción nada más. Y tengo que prorratear el porcentaje que es construcción y el porcentaje que es suelo. Y le aplico el 3%. En este caso, 60 es construcción, pues 60 sobre el precio de compra, que es el mayor entre el valor catastral y el valor de compra, le aplico el 3%. ¿Vale? ¿Siempre se coge el mayor valor de los dos? Sí. En este caso, sí. Ya sabéis que muchas veces, y siempre es el 3%. ¿Vale? Ya sabéis que muchas veces dicen, no, el menor valor tal. En este caso es el mayor valor, el precio de adquisición y el valor catastral. ¿Vale? Y me preguntáis, ¿cómo, me habéis preguntado que cómo se puede demostrar la reparación de la reforma? Bueno, pues, la factura, cuando la Hacienda nos pide, déjeme usted, mándeme usted el contrato de alquiler y mándeme usted los gastos que usted se ha deducido. Pues dentro de los gastos le daremos el IBI, le daremos los intereses del préstamo, le daremos la escritura demostrando que es un préstamo sobre esa casa, le daremos la comunidad, tal, 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 y le daremos la factura de reparaciones. Ahí, bueno, pues hombre, si pone, en la vivienda pone, yo qué sé, hacer una habitación nueva, o taparla, acristalar la terraza, eso son mejoras, ¿vale? Pero si dice, por cambio de tubería, porque están hechas una porquería, pues eso no es reforma, es reparación. Por cambio de la caldera, porque estaba estropeada, también es reparación. Yo lo consideraría reparación, ¿eh? O sea, tenéis que tener ese, bueno, pues ese concepto bien claro, ¿eh? ¿Que hay que pintar la casa? Pues bueno, pues depende también. Te puede decir Hacienda que no, oiga, mira, es que pintar la casa no es una reparación, es una conservación. Es reparación y conservación, ¿eh? ¿Cómo que no? Que pintar no es una conservación, es que la pintura estaba hecha una porquería, entonces ya la tengo que pintar. Eso no es una mejora en la casa. Yo pintando la casa no la mejoro, ¿eh? La estoy conservando,
¿Vale? O sea, y el suelo lo mismo, el suelo, pues, hombre, si digo, es que a tener un suelo de loseta y le meto tarima, pues a lo mejor se puede considerar que es una mejora, que no es una conservación del suelo. ¿Vale? Que no se os olvide nunca la amortización, ¿no? Se os olvide nunca la amortización. Y si no tenéis el IBI delante, donde viene el valor catastral separado en construcción y separado en suelo, le aplicáis el porcentaje que os digan. Si en la práctica tampoco tenéis un IBI separado y tenéis solo el precio de adquisición, pues aplicar algo coherente. Yo suelo aplicar, pues a lo mejor un 30% a construcción y un 70% al suelo. Como están las cosas hoy en día, es un 30-70, no es más, ¿eh? Prefiero pecar de conservador que pecar de avanzado, ¿eh? Imaginaros que yo no tengo el valor catastral y tengo que aplicar la amortización de un piso que tengo alquilado un año y no me manda todavía el catastro, ¿vale? Porque la vivienda es nueva. Entonces yo cojo el precio de adquisición, y le calculo un 30 a construcción y 70 a suelo. Porque últimamente, lo que he visto yo, en compras de suelo están yendo así más o menos, ¿eh? Entonces, bueno, pues aplicamos el 30% sobre el precio de adquisición y sobre ese le metemos el 3%, ¿vale? Y sería un gasto deducible. En este caso, los ingresos son 10.818,24, son estos, y los gastos deducibles son 4.837,25. Luego el rendimiento neto son 5.980. ¿Vale? En los gastos, ojito, gastos que yo pague. Si la comunidad, el IBI o las reparaciones las paga el inquilino, no me los puedo deducir. No solo puedo deducir mis gastos que yo pague, que estén a mi nombre, por supuesto, y que yo pague. O sea, que los gastos tienen que aparecer bien claro. Eso lo mira muy bien. Que venga el nombre del titular del contrato, ¿vale? Que coincida con el titular de la vivienda, y que el gasto, venga también la dirección del piso. Eso van a comprobarlo. Para no meter un gasto de mi casa normal y lo meto allí y lo meto como gasto. Pues resulta que hago una reforma en mi casa y digo, va, voy a meterlo como si fuera en el piso, ¿no? Pero, hombre, si tienes a alguien que la factura te diga que es en el piso, vale, pero también está defraudando. O sea que realmente, van a mirar la dirección de donde corresponde esos gastos y van a mirar el titular. ¿Entendido? Vale. Y luego tenemos una reducción, que el año pasado, hasta el 2014, hasta el 31 de diciembre del 2014, existía la famosa del 100%, la famosa reducción del 100%. ¿Y cómo era la reducción del 100%? Bueno, porque la reducción del 100% pues era cuando tenían menores, me parece que eran de menores de 35 años y que no ganaban más del salario mínimo interprofesional. O que, perdón, que ganaran más del salario mínimo interprofesional y tuvieran menores de 35 años, creo que era. Pero ya olvidaros de esa, ¿eh? Ahora mismo solo se aplica una reducción por arrendamiento del 60%, ¿vale? ¿Por qué? Pero ojo, 60% se aplica esta reducción del 60% solo si es para vivienda habitual, ¿eh? Ojo, importantísimo. Solo si es para vivienda habitual. Si es para una vivienda a la playa, no. Si es para un local de negocio, no. Yo tengo alquilado un local de negocio y no puedo aplicarle la reducción a mi rendimiento neto del 60%. ¿Vale? Y la edad da igual. Esto es una reducción general, ¿eh? Pero solo si el inquilino o la vivienda que yo estoy alquilando es para vivienda habitual. ¿Vale? Si es para un mes, no me vale. No puedo aplicar el 60%. Si es para la playa, la alquila un apartamento de la playa, tampoco puedo aplicar el 60%. La edad me da igual. La edad antes era importante porque se podía aplicar según la edad y según los ingresos se aplicaba el 100%, ¿vale? Pero ahora mismo, como eso ha desaparecido, solo centrarnos. Es que solo puede haber una reducción del 60% siempre que la vivienda sea utilizada para vivienda, para vivir. Para vivienda habitual, no para un verano ni que sea un local de negocio. O sea que, ojito, porque muchas veces uno tiene un local de negocio y le aplica la reducción del 60%. No, no. En un local de negocio no le aplicamos la reducción del 60%. ¿Vale? ¿Entendido? Ah, y otra cosa que se me había olvidado es que el importe de los intereses y el de las reparaciones no puede ser mayor que el de los ingresos. ¿Vale? No puede ser mayor que el de los ingresos. Si tendría que ser como mínimo igual y quedaría cero. Y podría haber un rendimiento negativo, ¿eh? Aquí puede haber un rendimiento negativo. Puede ser que mis gastos sean mayores que mis ingresos, ¿eh? Bueno, es normal, pero imaginaros que ¿cuál sería la única causa? Pues que hubiera mucha reparación, que la amortización sea muy alta o que los intereses sean muy altos, que yo tengo un préstamo impresionante de grande y me salgan gastos rendimientos negativos. ¿Vale? Puede haber rendimientos negativos, que luego se compensan con los positivos de rendimiento del trabajo, etcétera.
¿vale? Puede haber rendimientos negativos, pero la suma de intereses más reparaciones no puede ser mayor. Esa es la única que hay de control sobre esto, que estos dos conceptos no pueden ser mayores de los ingresos, ¿vale? No, en este caso, me pregunté que si para considerarse vivienda habitual no tiene que ser habitada durante un periodo de tiempo. Eso es para las deducciones de vivienda habitual. Cuando yo compro una vivienda habitual y me aplico la deducción por vivienda habitual, que ya no se puede aplicar a partir del 1 de enero del 2013, si ya lo sabéis. Pero ahí la vivienda habitual tenía que habitarla durante un periodo interrumpido de 3 años. ¿Vale? Pero aquí es diferente. Aquí es que los inquilinos lo utilicen para vivienda habitual, que no lo utilicen para un despacho ni para vacaciones. ¿Vale? Es un concepto diferente. ¿Vale? Pero bueno, vivienda habitual, el concepto de vivienda habitual, para poderlo deducir nosotros en su momento, ya sabéis que ahora ya no se puede deducir la vivienda habitual. ¿Vale? Podemos aplicar la reinversión, pero no podemos deducir una vivienda habitual. Pero la vivienda habitual, ahora mismo, no tiene deducción. Y lo que se decía era que para poderte deducir tenías que haber, por lo menos, tenías que haber habitado durante 3 años. En este caso, el concepto más o menos, pues es parecido, pero es un alquiler. Lo que dice la ley es que el inquilino que esté en ese piso, su destino sea la vivienda habitual. ¿Vale? Que su destino sea la vivienda habitual. Si está 4 meses, pues 4 meses. Si ha sido su vivienda habitual, pues yo le aplico el 60%, ojo. ¿Vale? Yo le aplico el 60%. Había una duda. Que yo tengo también mis dudas, era cuando la vivienda estaba alquilada para estudiantes, por ejemplo, ¿vale? Para estudiantes. Porque la ley decía que no, que para estudiantes no era deducible, no era aplicable el 60%. Porque decían, no, es que la vivienda, claro, tú alquilas una vivienda para 3 estudiantes, por ejemplo, y entonces no es realmente una vivienda habitual porque su residencia la tiene en otro sitio y tal y cual. Yo tengo dudas, La ley te dice, no la ley, la legislación corporativa o la opinión corporativa de la agencia tributaria te dice que no es deducible y tal. Pero ¿por qué no? O sea, ¿realmente los estudiantes no viven en ese piso? Pues claro que viven. O sea, un estudiante de Orense que viene a Madrid a estudiar, por ejemplo, o uno de Barcelona que viene a Madrid a estudiar, o uno de Alicante que viene a Madrid a estudiar, pues vive seguramente 10 meses en ese piso. 10 meses, o sea, a mí que no me digan la agencia tributaria que ese piso no es para bien habitual de mi inquilino. Entonces, dígame usted, si está 24 horas al día durante 10 meses, salvo algún fin de semana que se va a su casa, realmente, yo eso es muy discutible. Yo realmente, si tuviera un estudiante en un piso mío, lo aplicaría al 60%, todo clarísimo, lo aplicaría al 60%, ¿vale? Lo aplicaría al 60%. Otra cosa es que le hayamos hecho un contrato que no sea de arrendamiento de vivienda, sino de arrendamiento de habitación, que eso es diferente, que es diferente. Una cosa es cuando, imaginaros, que 3 estudiantes alquilan una habitación y el contrato va a nombre de los tres. O sea, perdón, alquilan una casa y va a nombre de los tres. El contrato, ahí sí podría aplicar yo mi 60%. En una casa lo utilizan 3 personas para vivienda habitual. Otra cosa es que tú alquiles una casa por habitaciones. ¿Vale? Los contratos son diferentes. El contrato ya no se rige por el contrato de arrendamiento de vivienda habitual, por la ley de arrendamientos urbanos, como vivienda, ¿vale? Ahí estamos alquilando una habitación y el contrato ya es como un arrendamiento por habitación, que ya tiene mucho más cosas específicas y particulares que ese arrendamiento. Ahí a lo mejor te pueden decir, usted no está alquilando una vivienda, está alquilando una habitación. Entonces usted no puede aplicar el 60%. Ahí es posible que no sea defendible. Pero si el contrato va a nombre de varios, o de un estudiante, y lo utiliza para vivienda habitual, pues parece que yo puedo aplicar el 60% perfectamente. ¿Vale? También desapareció la deducción del inquilino para deducirse por arrendamiento, ¿os acordáis? Había también una deducción que el inquilino la podía aplicar por los pagos que había hecho si cumplía una serie de condiciones, ganaba menos de 22.000 de que era y tenía menos de 30 años, me parece que era, pues se podía deducir los pagos del alquiler. Ya eso también ha desaparecido, o sea, que olvidaros. Ahora mismo por pagos de alquiler no se puede deducir uno nada, ¿vale? Bien. Olvidaros que para el arrendador el 100% ha desaparecido y para el inquilino los pagos, la deducción por los pagos de los alquileres también ha desaparecido. ¿Vale? No. Me preguntáis, si hay una segunda vivienda, pero no está alquilada, ¿puede deducir los gastos a la hora de calcular la imputación de renta? No. Ya os he dicho que las imputaciones de renta no hay ni un gasto deducible. Cero. Ni el IBI,
ni la comunidad, ni nada, ni intereses, absolutamente nada. Lo único que supone es la aplicación de un porcentaje, que es el 1,2 o el 2% de que es, sobre tus ingresos, ¿vale? O sea, que de gasto cero. Eso lo va a suponer un ingreso en tu declaración de la renta. Tampoco la amortización. La amortización solo es aplicable en los rendimientos de capital inmobiliario, nada más. ¿Vale? En los rendimientos de capital inmobiliario. La vivienda habitual ya sabéis que no tiene imputación de ningún tipo, ¿eh? No tiene imputación de ningún tipo. Y siempre que vaya con hasta dos garajes que se han comprado conjuntamente y estén en el mismo edificio, etcétera, etcétera. Esos dos, a la hora de imputarlo, pues tenemos que poner vivienda habitual, el valor catastral, perdón, en la referencia catastral, también de los garajes, en la referencia catastral lo puedo poner en la primera parte en la primera cara de la declaración de la renta. Pero si yo tengo un piso en la playa, es una imputación de renta, pero no puedo absolutamente deducirme ningún tipo de gasto. Cuando digo ningún tipo de gasto, es ni intereses, ni amortizaciones, ni reparaciones, nada, cero. ¿Vale? Cero. O sea que aquí lo que se hace es, bueno, pues tributar por lo que tienes, realmente. Cuando ya has pagado impuestos por la compra de esa vivienda, pues sigues pagando por tener una vivienda, ¿vale? ¿Por qué se hizo el 70%? Esto. Fue el momento de crisis, no el momento de crisis, el momento del boom de la vivienda y todas estas cosas, y el momento de crisis, y fue para que los propietarios de viviendas que tenían cerradas las sacaran a alquiler, ¿vale? Y entonces eso provocaba que hubiese una oferta mayor de viviendas y los alquileres serían más bajos y a lo mejor la gente, en vez de comprar, alquilaba. Y también el precio de la vivienda bajara, ¿vale? Entonces se dice, bueno, pues vamos a incentivar a que los arrendadores y propietarios saquen las viviendas a alquilar, que no las tengan cerradas. Porque mucha gente decía, joder, si es que yo, si la alquilo, con todo lo que tengo que pagar Hacienda y todo lo que me pueda hacer el inquilino, no me merece la pena. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a meter una reducción del 60% del rendimiento neto. Así, el que alquile una vivienda, pues bueno, pues va a pagar menos, va a pagar poco por de impuestos o por ese alquiler. Daros cuenta que ha ingresado casi 11.000 euros y va a aplicarse una base de 2.392,40. Y sobre esto iría a la suma de sus rendimientos del trabajo e iría a su escala correspondiente. O sea que realmente la tributación en este caso es baja. ¿Vale? Es baja. Entonces, bueno, pues con esto lo que se intentó se fue a fomentar, bueno, pues fomentar el mercado inmobiliario de alquiler. ¿Vale? Se puso el 60%. Y la del 100% se puso en su momento pues, para incentivar también a, bueno, pues a alquilar a gente joven, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y no tuviéramos reparos en alquilarse a la gente joven. Porque siempre era gente joven que ganaba más de 8 millones, 7 mil y pico euros, era el salario mínimo interprofesional anual y que tuviera menos de 35 años, de que era. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Aquí importante, lo que he dicho, no se os olvide la amortización nunca, por ratear los ingresos y los gastos sobre el periodo que ha estado alquilado y que no se os olvide el 60%, nada más. ¿Vale? El rendimiento neto reducido, este, el que nos ha dado aquí al final, ¿vale? El que nos ha dado aquí al final, porque al final hemos hecho 10.818 menos 4.000, 5.000, menos 3.000, 2.392. Este rendimiento neto reducido irá a la base imponible general, ¿vale? A la base imponible general. Irá con los rendimientos íntimos del trabajo, actividades económicas, etcétera, rendimiento de actividades económicas, etcétera, etcétera. Porque ya sabéis que hay en la declaración de la renta hay una base imponible del ahorro y una base imponible general. También vamos a verlo aquí, ¿eh? Vamos a ver compensación de base imponible del ahorro, de imputaciones y compensaciones de base imponible general, etcétera, etcétera. Tenemos que saber qué cantidad, la de 2.392, pues 10.818 menos 4.000, 5.980 menos 3.000, 2.392. ¿Vale? Le hemos quitado los ingresos, los gastos. Hemos aplicado el 70%, que nos da 3.588 y nos da 2.000. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre el rendimiento de capital inmobiliario? Son muy habituales. En cualquier declaración de renta que podáis desarrollar, vais a tener rendimiento del sitio del trabajo, vais a tener rendimiento de capital inmobiliario, pero son sencillos, ¿eh? Van a ser así. Es que aquí no hay más historia, ¿eh? Aquí vais a tener unos ingresos. Lo que pasa es que a veces cuando tienes un cliente que tiene 17 pisos alquilados, es una auténtica locura. O sea, yo tengo clientes por mi trabajo profesional en el despacho que vienen con la declaración de la renta y tienen
15 pisos alquilados. Y dices, joder, y dices, bueno, pues tráeme, ya sabes, tráeme todos los ingresos, tráeme todos los gastos, y luego encima, como no sea el tío se ha ordenado, que no tenga una hoja de cálculo, traiga todo separadito por pisos, es una auténtica locura. Pero claro, te viene y te dice, a ver, toma, esto es del piso de no sé dónde, pum, y te dan todo cogido con un clip. Claro, y dice, a ver, ¿qué ingresas tiene aquí? Pues mira, aquí han alquilado en enero, en marzo, en abril, mayo, junio, y luego vino otro y tal y cual, pum, ponte a sumarte todos, ¿vale? Luego los gastos. Pum, a ver, ¿dónde está? ¿Tienes intereses? Sí, pues déjame el resumen al final de que te ha dado el banco. Pues mira, por interés he pagado esto, vale. Pum, reparaciones, ahí tienes, sí, toma, esta factura, vale, esta no me vale, esta sí. Pum, los IBIs, ah, toma el IBI, vale. Pum, a ver, la comunidad la has pagado tú, sí, pues dame lo recibo a comunidad. Pum, ala, y a partir de ahí, dice, a ver, ya tengo todo y digo, ahora voy a aplicar la amortización. Me veo el recibo del IBI, veo la construcción y lo multiplico por 3%, ¿vale? Pues digo, vale, muy bien, ahora. Intereses, pum. Pero es que resulta que al no tener alquilado todo el periodo, tengo que prorratearle los gastos que se pueden prorratear. O sea, el IBI, los intereses, la comunidad, la amortización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces tengo que prorratearlo. Tengo que poner a prorratearlo. Pum. A ver, si he alquilado al año 10 meses, pues 10 doceavos. Sobre esto, sobre esto, sobre esto. Vale, pum. Y ahora sobre esto aplico el 60% y tal. Un piso. Y así todos. Claro, al final. Es que es una locura, ¿eh? Tienes que ir metiendo uno por uno, uno por uno, uno por uno, y al final es una locura, ¿vale? Pero realmente es igual todo, es absolutamente igual. Y esto, si tenéis un software un normal, un programa padre, pues ingresos y tiros, lo metéis, pum. E interés está, lo metéis. Y luego, esperaros, que luego dice, es que encima son gananciales. Estos pisos son bienes gananciales, pum. Pues se dividen todo entre dos. Los ingresos entre dos, los gastos entre dos y todo entre dos. Porque hay que imputar a la mujer el 50%. Y al marido el otro 50%. ¿Vale? Pues así hay que hacerlo. ¿Alguna duda? Ha quedado clarito de momento, rendimiento del trabajo, rendimientos de capital inmobiliario y un poquito de declaración conjunta cuando se rompe el periodo de una declaración, que son por el fallecimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Posibilidad de individual, posibilidad de conjunta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya sabéis que es una relación individual y otra aplicación individual, y bueno, hasta ahora yo creo que se está entendiendo. No sé si voy muy rápido o hablo muy rápido, pero yo creo que he puesto unos supuestos que son sencillos pero a la vez son completos, porque realmente tampoco te va a venir mucho más. Es igual que el rendimiento del trabajo, pues ya os digo, no va a venir mucho mucho más, ¿vale? Seguimos. Como veréis ahora, lo siguiente. Son 46 páginas, estoy viendo aquí, 46 páginas. Bueno, aquí he puesto que para la siguiente pregunta del supuesto, según las, porque preguntaba también que si tenía una edad menor, que si tal y cual, que había que hacer. Y para la siguiente pregunta del supuesto, según las condiciones personales del arrendatario, ya no aplicaríamos la reducción de la renta de vivienda del 100%. La reforma fiscal de ley la eliminó. ¿Vale? La eliminó. Hasta ahora, cosas que tenéis que tener en cuenta que veo yo que se os escapa muchas veces en los exámenes, ¿vale? En los exámenes o en la práctica, ¿eh? Aquí estamos hablando de exámenes, pero también en la práctica es, voy a ir recordando, ¿eh? Es el tema de los gastos de 2.000 euros, gastos generales, 2.000 euros, ¿vale? 2.000 euros, esos que no se os pasen, ¿eh? Que no se os pasen. Tema más, el 60% de aplicación, que no se os pase, tampoco, siempre que sea vivienda, que sea el inquilino sea para vivienda habitual. Y luego otro, el tema de la amortización, que a veces se os pasa. Claro, veis los gastos, pero la claro, aquí porque yo pongo amortización y os suena. Pero vosotros imaginaros que viene el cliente, como os ha hablado, y os suelta los papeles. No va a soltar ningún papel de amortización. Eso tenéis que saberlo, ¿eh? Entonces, claro, al inquilino o sea, el cliente te va a decir, bueno, ¿y qué te traigo? Pues le dice, bueno, mira, tráeme los seguros. Ah, por cierto, seguro de la casa, también son deducibles. Tráeme los seguros de la casa que tengas. Tráeme los intereses del préstamo, tráeme la comunidad, tráeme el IBI, tráeme los gastos de reparaciones, tal. Pero la amortización no se lo pides, que no se le pase, no hay que aplicarla, que daros cuenta que la amortización muchas veces es el gasto mayor que hay para reducir los ingresos y pagar menos, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí, todo claro. Ahora, rendimiento de capital mobiliario, que es, como veis, un poco el siguiente epígrafe que tiene la declaración de la renta. Aquí que son los rendimientos de capital mobiliario, por regla general, que son pues los intereses de las acciones, perdón, los intereses de las cuentas corrientes, la letra del tesoro, los dividendos,
etcétera, 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 que es lo más habitual, ¿vale? Entonces, tenemos un ejemplo que nos dice, tenemos un matrimonio casado en régimen de gananciales. Ha tenido los siguientes hechos con trascendencia fiscal. En 1994 adquirió acciones de TPS por cuyo fin hacer eso y evitar un préstamo bancario. Eso me da igual, eso no me vale para nada. En 2015 percibieron dividendos de dicha sociedad por un importe íntegro de 1.502,53, con 293 de retenciones. Y hablando como gasto de administración y depósito de los valores, 90,15. ¿Vale? Eso es importante. Primero, los dividendos. Los dividendos, cuando cobramos dividendos sobre acciones. Ahora mismo los dividendos tienen una retención del 19,5%. Tenían del 20%. Pero ¿qué ha ocurrido? Pues que en julio pues salió un Real Decreto Ley donde para mejorar la eficiencia de la economía y tal y cual, entonces lo que decía era que las retenciones iban a bajar. ¿Vale? Igual que los profesores ahora van al 15%, los arrendamientos van al 19,5%, las retenciones, etcétera, etcétera. En este caso, aquí lo que se ha aplicado son los 1.502,53, para dar 223 se ha aplicado el 19,5%. ¿Vale? Y tenemos gastos 90,15. Ojo, otro error que tenéis muy habitual, ¿eh? Ya la exención de los primeros 1.500 euros ha desaparecido. ¿Vale? Antes, lo que te decía la normativa hasta el 31 de diciembre de 2014 es que los primeros 1.500 euros de dividendos estaban exentos. Y a partir de los 1.500 euros era cuando empezaban a tributar. Eso ha desaparecido. Ahora mismo todos los dividendos desde el primer euro tributan. ¿Vale? Tributan. Y esta tributación va a la base imponible del ahorro, no a la general, ¿vale? A la general va, de momento lo que hemos visto, va el rendimiento del trabajo y los rendimientos de capital inmobiliario van a la base imponible general, ¿vale? Los rendimientos de capital inmobiliario ya van a la base imponible del ahorro, que llevan un tipo fijo, que yo luego lo veremos, ¿vale? Llevan un tipo fijo. Sobre los gastos de administración y depósito, otra cosa. No son deducibles todos los gastos bancarios, de todo. No son deducibles. Siempre veo que dice, bueno, los gastos de mantenimiento de la cuenta no son deducibles. Solo son deducibles los gastos de administración y depósito de nuevos valores. Nada más, nada más. Es el único gasto bancario deducible. Los gastos que te cobran por el depósito de las acciones que tienes en un banco. Y te meten una comisión por un gasto bancario por depósito, por mantenimiento, custodia, mantenimiento y custodia de los valores. Tanto. En este caso, el 90,15 sí es deducible. ¿Vale? Como gasto. Pero si te pone que los gastos de administración son de 8 euros, no son deducibles, ¿vale? Los gastos de administración no son deducibles. Ni gastos de mantenimiento de la cuenta tampoco son deducibles. Solo los gastos de administración y custodia de los valores, de depósito de valores. ¿Vale? Dice, bueno, es que esto es un cobro de dividendos, tenemos unos ingresos, unas retenciones y unos gastos. ¿Vale? Luego tenemos que el 31 de diciembre de 2015 el banco le comunica que durante dicho año ha abonado en su cuenta corriente las siguientes partidas: 6.010,12 euros de reembolso de una letra del Tesoro que habían adquirido un año antes por 5.769,72. ¿Vale? ¿Esto qué? La letra del Tesoro, ¿cómo funciona? Tú la compras por 5.769,72 y al cabo de un año, ¿vale? Te dan 6.010,12. Son lo que se llama rendimientos implícitos. Son rendimientos implícitos. Entonces yo tengo que tributar por la diferencia, por mi beneficio. ¿Vale? Mi beneficio lo tributaré el año que me abonen la letra del Tesoro. ¿Vale? El año que me abonen. En este caso, se abona en el 2015, por lo tanto tengo que tributar por la diferencia del 2015. Estas no llevan retención. No llevan absolutamente retención. ¿Vale? Y luego dice 36,61 euros en concepto de intereses producidos por la cuenta corriente, con una retención de 7,14 euros. Bueno, esta es la típica la cuenta corriente que tenemos, que nos ha dado 36,61 euros. ¿Vale? Y tenemos una retención que nos hacen del 19,5% y es 7,14 euros. ¿Vale? Vamos a ver aquí cuál es el rendimiento neto. Como veis, es un supuesto sencillo, pero que realmente va a englobar un poquito todo, ¿eh? Todos los rendimientos de capital mobiliario. Y de los rendimientos de capital mobiliario, ¿cuáles son? Bueno, pues la consideración de rendimientos íntegros de capital mobiliario los siguientes. Los rendimientos obtenidos por participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad, los dividendos, por ejemplo, en este caso, ¿qué ha incluido en esta categoría el qué? Los dividendos, primera asistencia, junta, participación o beneficio de cualquier tipo de entidad, etcétera. También los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, etcétera, entrega de acciones liberadas, tal, tal, tal. Los rendimientos que se deriven de la constitución o derecho o facultad de uso y disfrute, tal, cualquier otra utilidad distinta a las anteriores procedente de una entidad por la condición de socio, etcétera, etcétera. Bueno, lo que uno va a saber habitualmente van a ser pues rendimientos de intereses, de imposiciones a plazo,
de dividendos, de letras del tesoro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los fondos de inversión no van aquí, ¿eh? Una venta de fondo de inversión va a como ganancia patrimonial. ¿Vale? Entonces, seguimos. ¿Gastos o gastos deducibles? ¿Veis? Para determinación del rendimiento no se deducirán los rendimientos exclusivamente los gastos siguientes. Los gastos de administración de depósitos de valores negociables. Y punto. ¿Vale? Nada más. ¿Vale? Es que yo veo que en todos los ejercicios, durante durante meses y años, siempre me metéis, ¡bum!, el gasto de mantenimiento de la cuenta. No. Solo el gasto, si tenemos valores, gasto. Si no, porque muchas veces el supuesto te puede engañar. O puede decir, y hay 15 euros por mantenimiento de la cuenta. ¿Vale? Pues ya está. Pues eso nada. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Los dividendos. Los dividendos iguales serán 1.502,53. Exención, cero. ¿Vale? Cero. A partir de 1 de enero del 2015, son cero. ¿Qué ingresos computamos? Por los 1.500,53. ¿Qué retenciones hay? 223. Ojo, esto también me ha pasado en algunos ejercicios. Me ha pasado en algunos ejercicios. La retención no es un gasto deducible. ¿Vale? La retención va al final de la declaración de la renta, como las retenciones de nuestra nómina, retenciones de las cuentas, retenciones, etcétera, etcétera. De otro tipo de lo que sea, ¿vale? De los arrendamientos de un local, por ejemplo. Yo aquí en un local, llevar un 19,5% de retención, pues se aplican al final. ¿Vale? Luego, las retenciones no es un gasto deducible, ¿eh? No es un gasto deducible. El ordenamiento de capital mobiliario. Ni ninguno. Las retenciones nunca son gasto deducible. Van al final de la declaración en el epígrafe de retenciones, pagos fraccionados, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Reembolso de del tesoro? Pues bueno, tenemos, la hemos recogido por 6.010 y la compramos por 5.769,72. Luego tenemos un rendimiento íntegro de 240 euros. ¿Vale? Con 40. Y los intereses de cuenta corriente, lo mismo. Unos ingresos, perdón, de 36,61 euros y una retención de 7,14. Os digo lo mismo que antes. Estas retenciones van al final de la creación de la renta. Como ya tengo calculada la cuota íntegra, lo que en principio, el paso previo a lo que tengo que pagar, aplico, me quito las retenciones, ¿vale? De mi nómina, de mis cuentas, etcétera, etcétera. Irían estas. No es un gasto deducible aquí. Entonces, ¿cómo sería el rendimiento neto? Que va a la base imponible del ahorro, ¿eh? Importante. Es un rendimiento neto que va a la base imponible del ahorro. O sea, hemos sumado los ingresos íntegros, que son los 1.502 más los 240 más los 36, ¿vale? Que me da 1.771,54. Y he puesto los gastos fiscalmente deducibles, que solo son los gastos de custodia de valores. Y tengo un rendimiento neto de 1.679,39. Y una retención de 314. Lo pongo ahí porque esas retenciones las tengo que tener en cuenta al final de la declaración. Bueno, ya automáticamente, cuando tenéis un software o el programa Padre mismamente, tú cuando metes los ingresos te dice ingresos, 1.500, no sé cuánto. Gastos, tanto, o cero. Retenciones, tanto. Y ya las metemos. Y automáticamente el software me va a aplicar las retenciones al final. ¿Vale? ¿Cómo tributa la base imponible del ahorro? ¿Qué, cómo tributa esto? Pues bueno, hasta 6.000 euros va al 20% con la nueva ley. Antes era más, de 6.000 a 50.000 euros va al 22% y a partir de 50.000 euros va al 24%. Eso es lo que es la base imponible del ahorro. Aquí también van a entrar las ganancias y pérdidas patrimoniales, ojo, ¿eh? No solo entra esto, también entra las ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Vale? A ver, ¿alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Queda claro? ¿Eh? ¿Queda claro? Los derechos de imagen van a la base imponible del ahorro. Perdón, a la base imponible general. Perdón, perdón. Vamos a ver, vamos a ver. Los derechos de imagen son rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Y esos rendimientos de capital mobiliario son uno tipo de los rendimientos de capital mobiliario tiene, por una parte, estos rendimientos, como intereses, dividendos, letras del tesoro, etcétera, que van a la base imponible del ahorro. Y los ingresos por propiedad intelectual o audiovisual, por prestación de asistencia técnica, por derecho de imagen y tal, van a la base imponible general. ¿Vale? Me decís que las retenciones no serían solo en 293. Pues vamos a ver. No sé que me haya equivocado.
No, y la 7,14, ¿vale? De la cuenta corriente. Eso es, los 293 más los 7,14 serían las retenciones, ¿vale? Ya sé que aquí es complicado que lo veáis, ¿eh? Cuando lo tengáis en la mano en papel o lo tengáis eso, pues lo podéis ver más despacio. Pero realmente, ya sabéis, los ingresos son 1.502 más 240 más 36. Las retenciones son 293 más 714 y los gastos deducibles, ¿cuáles son? Pues los que hemos dicho al principio, los 90 con 15, que son los de custodia de valores, ¿vale? Por mantenimiento y custodia de valores, que solo son los únicos gastos deducibles, ¿vale? A ver, más dudas. Más dudas. Bueno, hasta ahora hemos visto rendimiento del trabajo, rendimiento de capital inmobiliario, rendimiento de capital inmobiliario. Rendimiento del trabajo van a base imponible general, rendimiento de capital inmobiliario van a base imponible general, y rendimiento de capital inmobiliario van estos, este tipo de rendimiento de capital inmobiliario van a la base imponible de ahorro, y los otros que hemos dicho, de derecho de imagen, propiedad industrial, audiovisual, etcétera, van a la base imponible general, ¿vale? Que son menos habituales, ¿eh? O sea, lo que vais a ver normalmente van a ser estos. Estos van a la base imponible del ahorro, ¿eh? Que luego, cuando hacemos en un software una declaración de la renta, pues es muy fácil, porque nosotros lo metemos y automáticamente el software te lo va a llevar a una o a otra. Pero realmente, cuando un cliente te pregunta algo, ¿vale? Te pregunta algo, tenemos que saber realmente si va a la base imponible general o base imponible del ahorro. A lo mejor te dice, oiga, pues yo tengo un rendimiento negativo del año pasado correspondientes a no tal y cual, todo esto que cómo, ah, pues no, oye, no, bueno, no se preocupe usted, que eso se compensa con los 4 años siguientes y va a la base imponible del ahorro, ¿vale? O a la base imponible en general. Entonces, eso hay que saberlo, ¿vale? Porque es muy fácil meter los datos y luego que el software te la mande unos a la base imponible en general y otros a la base imponible del ahorro. También hay que meter bien los datos, ¿eh? Hay que saber dónde hay que meter cada cosa. Como metamos una línea mal o un rendimiento donde no tiene que ir, pues a lo mejor va a una base o va a otra, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos a ver imputación de rentas y luego hacemos un descansito. Bueno, hemos dicho que era imputación de rentas, ¿eh? La imputación de rentas era, pues, en este caso, todos los inmuebles primero, que no estén afectos a actividades económicas, ¿vale? Que no estén afectos a actividades económicas, que no sean vivienda habitual, ¿eh? Que no sean vivienda habitual y que no estén arrendados, ¿eh? Que no estén arrendados. Entonces, cualquier piso, ¿qué igual es el ejemplo normal? Pues el típico piso en la playa, el típico chalet en la sierra, ¿eh? O la parte del piso que he tenido alquilado, que no he alquilado, ¿eh? Yo tengo un piso en la playa y lo alquilo 4 meses. Esos 4 meses aplicaré, serán rendimientos de capital inmobiliario, ¿vale? Con su gasto correspondientes y el resto, los 8 meses restantes que no he alquilado, será imputación de rentas, ¿vale? Donde no me puedo decir nada. ¿Correcto? ¿Lo entendéis? ¿Eh? Es importante que lo entendáis. ¿Eh? Bueno, pues aquí tenemos. Dice, don Luis, durante el año 2015 ha sido titular de los siguientes inmuebles. Vivienda habitual cuyo valor que ha tratado de revisar Hacienda es 34.858,70. Pero aquí ya veis el concepto. Aquí ya no hay imputación de renta, ni tampoco rendimiento de capital inmobiliario, porque es una vivienda habitual. Luego tenemos una plaza de garaje adquirida conjuntamente con el inmueble, ¿eh? Os lo he dicho antes. Vivienda habitual más 2 plazas de garaje que se han adquirido de forma conjunta con el inmueble, ¿vale? Eso entraría dentro de lo que está exento como imputación de renta inmobiliaria, ¿vale? Está exento. Luego tenemos un apartamento en la playa que solo utiliza durante el mes de vacaciones. Bueno, aquí está claro, imputación de renta pura y dura, porque por lo que he visto no está alquilado, ¿vale? Y tenemos un valor revisado de 40.868,62 del valor catastral, ¿vale? Y luego tenemos un apartamento adquirido por 105.000 euros el día 1 de julio de 2015 y que con fecha 1 de septiembre he alquilado con una renta mensual de 605,71 euros. Al 31 de diciembre no me han notificado el valor catastral del inmueble. Esto quiere decirse que yo he tenido. Del 1 de enero al 31 de agosto lo he tenido para mí, imputación de rentas. A partir del 1 de septiembre lo he alquilado, rendimiento de capital inmobiliario. ¿Vale? La plaza de garaje, siempre que la vivienda habitual vaya con 2 plazas de garaje, se hayan comprado conjuntamente y estén en el mismo edificio, están exentas.
¿vale? No se imputa la renta. Se imputaría la renta que yo compro una plaza garaje en el edificio de enfrente 2 años después de haber comprado la vivienda. Entonces ahí sí tendría que imputar la renta por el valor catastral, el porcentaje que ahora veremos sobre el valor catastral, ¿vale? ¿Entendéis? Bueno, vamos a ver un poquito de articulado también, de articulado aquí, y de, bueno, imputación de rentas inmobiliarias. ¿Aquí qué tengo que aplicar? Vamos a ir a lo que tenemos que aplicar. Aplicamos el 2% del valor catastral. ¿Vale? Aplicamos el 2% del valor catastral. ¿Eh? Y si el valor catastral está revisado, aplicamos el 1,1. ¿Vale? Valores catastrales que hayan sido revisados, el 1,1. Valores catastrales que hayan sido revisados, el 2%. ¿Vale? Si no tenemos, es igual que el caso anterior que hemos visto en el auto de especie, si no tenemos valor catastral, pues hallamos el 50% del mayor valor del precio de adquisición del valor catastral y le aplicamos el 1,1. ¿Vale? Eso que pone ahí. ¿Eh? O sea que 1,1 el valor catastral está revisado, que normalmente ahora ya están todos revisados, el 2% si no está revisado, y si no tengo valor catastral, le aplicamos el 50% al mayor valor entre precio de adquisición, ¿eh? Y valor catastral y le aplicamos el 1,1. ¿Vale? Aunque la plaza de garaje, me preguntáis, aunque la plaza de garaje sea de forma habitual, sí, me da igual. Me da igual que eso sea de forma habitual. ¿Eh? Aquí lo que dicen que la vivienda habitual más la plaza de garaje conjuntas. Y como se han comprado por separado, o no esté en el mismo edificio, se tiene que imputar rentas. ¿Vale? Hasta dos plazas de garaje. ¿Vale? Bueno, vamos a aplicar aquí lo que dicen. Bueno, aquí esto lo leáis y viene bien que lo leáis. ¿Vale? Solución. Bueno, yo también que lo tengo en papel delante. A veces tengo alguna anotación y me viene bien. La vivienda habitual y plaza de garaje no procede a imputación de renta inmobiliaria. Eso ha quedado claro, ¿no? ¿Eh? Hasta dos plazas de garaje y vivienda habitual no tenemos que hacer nada. En la renta no tributa nada. Pero nada, ni como rendimiento de ningún tipo. ¿Eh? Apartamento de la playa, renta inmobiliaria imputada. El 1,1% sobre 40.000. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es el precio, o sea, el valor catastral son 40.868,82 euros y el valor catastral está revisado. Luego aplico el 1,1. Normalmente voy a aplicar ahí siempre el 1,1 porque de todos los valores catastrales están revisados. ¿Eh? Y yo la verdad, os lo digo sinceramente, cuando me viene un IBI o me viene un valor catastral en un sitio y no me pone si está revisado o no, le aplico el 1,1 y fuera. Te pregunta el programa, ¿está revisado el valor catastral? Yo digo sí. Y ya está. Así que tampoco vamos a andar con tonterías, ¿eh? Yo lo aplico y punto. ¿Vale? Normalmente yo en 30 años de ejercicio de esta profesión nunca me ha venido pues esto. Nunca me ha venido inspección y me han preguntado por el 1,1 o el 2% del valor catastral. Bueno, otra cosa es que te haga una revisión de la declaración de la renta muy profunda y llegan hasta aquí, ¿eh? Lo más normal que te pueden pedir. Pues lo que te pueden pedir normalmente puede ser, pues si tienes alquileres te piden los gastos y estas cosas, eso sí, ¿eh? Pero normalmente tú haces la declaración de la renta y te viene una paralela porque dicen nuestros datos, nuestros archivos dicen que usted tiene esto y usted ha dicho que no. Pues nosotros decimos que la declaración va a salir así. Lo tienes que defender. ¿Vale? O de repente si ve algo raro, si ve algo raro, de repente porque yo hago 200.000 declaraciones de la renta con alquileres y nunca nos han revisado nada. Alguna vez sí, pero es porque ha habido algo raro. Entonces, si ven algo raro, a lo mejor te mandan, mándenme usted el contrato de la escritura del contrato, o el contrato de alquiler, la escritura de propiedad, los gastos, etcétera, etcétera. Lo tienes que llevar y lo ven. ¿Vale? Tampoco vamos a inventar los gastos ahí. Bueno, y luego tenemos el apartamento adquirido del 2015, que dice que, ¿qué imputamos? ¿Vale? ¿Qué imputamos? No tenemos valor catastral. Me parece, vamos a ver qué nos decía. Un bien adquirido del 100, no tenemos, no ha sido el valor catastral y tenemos que nos ha costado 105.121. Aquí aplicamos lo que hemos visto aquí. ¿Qué dice la ley para estos pisos? Que aplicamos el 1,1 sobre el 50% del precio de adquisición. ¿Vale? 1,1 sobre el 50% del precio de adquisición y lo multiplicamos por los días que ha estado en nuestra propiedad. ¿Vale? ¿Eh?
En este caso son 62 días nada más que está en nuestra propiedad. Porque lo compramos, vamos a ver cuándo lo compramos. Lo compramos el 1 de julio y el 1 de septiembre estaba alquilado. Luego lo tenemos en nuestra propiedad julio y agosto. Esto es muy habitual, ¿eh? Tenéis que hacer estos cálculos. Esto es muy habitual. Entonces yo aplico el 1,1, como no tengo valor catastral, hallo el 50% del precio de compra, ¿vale? Y sobre eso aplico el 1,1, que es lo que me dice la ley, y lo prorrateo por los días. Y tengo 97 euros de imputación. O sea, 97 euros no va a pagar, 97 euros de base imponible. O sea, base imponible, tenemos 97 euros. O sea, que imaginaros qué tontería. Y son base, y esto va a la base imponible general, ¿eh? Esto va a la base imponible general. Esto se suma con los rendimientos de capital inmobiliario, con los rendimientos del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y nos daría un total de rentas inmobiliarias de 547,50, que son los 449 más los 97,94. ¿Vale? A ver, dudas. Hemos visto rendimiento del trabajo, rendimiento de capital inmobiliario, rendimiento de capital inmobiliario e imputación de rentas. Y hemos visto un ejemplito de cada uno. ¿Vale? En este caso, lo único que tenéis que, lo más complicado aquí, que no es complicado, que tenéis que distinguir qué es. Lo que tenéis que distinguir es realmente cuando tenéis un inmueble, pues primero, ¿es vida habitual? No, vale. Por la vida habitual, ¿dónde vives tú? Yo vivo en esta casa, vale, muy bien. Y luego tengo otra, vale, muy bien. ¿La tienes alquilada? No, vale, imputación de rentas. ¿La tienes alquilada? Pues una, sí, la alquila unos meses, vale. Una parte, imputación de rentas, que es cuando no tiene alquilada, y otra parte, rendimiento del capital inmobiliario, porque la tiene alquilada. El rendimiento del capital inmobiliario me puedo deducir los gastos que te dice la ley, y en imputación de rentas no me puedo deducir nada. Tengo que imputarla, pero ya veis que las imputaciones son pequeñas. 1,1 del valor catastral suele ser revisado. 449 euros de base. Que eso a tipo, pues si es un tipo del 20%, pues son 80 euros, ¿eh? O sea que tampoco vamos a tampoco estamos, es una tributación alta, ¿vale? Yo creo que es más que una tributación, esto es para control, ¿eh? Es para control, para que todo el mundo ponga lo que tiene y aparezca por ahí y pueda decir que está alquilado, que es suyo, que no es suyo. Es un poco para control de las propiedades de la gente, realmente, porque el impacto fiscal o el impacto recaudatorio que tiene esto es bastante pequeño, ¿eh? Es bastante pequeño, ¿vale? Ya sabéis, 1,1 si está revisado, 2 si no está revisado. Y si no hay valor catastral, pues 1,1 sobre el 50% del valor de compra. Y siempre, ojo, ojo, prorratear los días, ¿eh? Los días que ha estado en nuestra propiedad y los días que ha estado alquilado. ¿Vale? Los que ha estado alquilado a rendimiento de capital inmobiliario, los que ha estado en nuestra propiedad a imputaciones de rentas. ¿Correcto? ¿Dudas? Y hacemos un descanso. Bueno, pues hacemos un descansito, tampoco excesivamente largo porque vamos bastante mal de tiempo, ¿eh? Porque os he metido 46 páginas, no sé, y yo creo que lo que va quedando a lo mejor hasta es un poco más complicadillo. Pero bueno, vamos a hacer un descanso hasta, por ejemplo, bueno, hasta menos 20, ¿vale? Hasta las 8 menos 20, ¿vale? A las 7:40 volvemos a estar juntos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, vamos a continuar después de este descansito, porque, bueno, es complicado un viernes y además, pues una videoconferencia tan larga, bueno, pues que habéis descansado un poco y bueno, seguimos, ¿vale? Bueno, hasta ahora, resumiendo un poco así rápidamente lo que hemos hecho, hemos visto un poco las condiciones para la tributación conjunta e individual, hemos visto los rendimientos del trabajo, hemos visto los rendimientos de capital inmobiliario, hemos visto los rendimientos de capital inmobiliario y hemos visto las imputaciones de rentas, ¿vale? Ahora vamos a ver el otro concepto que sigue a estos, importante, que son los rendimientos de actividades económicas. ¿Qué son los rendimientos de actividades económicas? Bueno, ya sabéis que cualquier actividad económica se puede ejercer de varias formas. Una, mediante una sociedad limitada, que hay que constituirla, que ya sería una persona jurídica y tributaría por impuestos sobre sociedades. Y otra, pues sería como empresario individual o profesional, ¿eh? Nos damos de alta, montamos un negocio, no queremos montar una sociedad limitada, porque realmente yo no la aconsejo. Hay asesores que dicen, no, una sociedad limitada y empezamos, no. Pues yo, al principio, cuando montas un negocio que sabes que no sabes si va a funcionar o no va a funcionar, mejor te de alta como empresario individual, en este caso, ¿eh? Y ya está, no te cuesta nada de constitución, te das de alta en Hacienda y punto, ¿vale? La data de 036 de la declaración censal y punto. Y las actividades profesionales, igual, un abogado, un economista, un arquitecto, todo este tipo de personas,
que o mínimamente un médico, que pueden facturar, pueden realizar una actividad profesional, ¿vale? Que no sea a través de una sociedad profesional y, bueno, pues puede facturar. Toda la gente que factura con su nombre, en este caso lo que facturaba con nuestro nombre. O sea, no me liéis, no me confundáis sociedades limitadas con empresas individuales. Lo que pasa es que vulgarmente vosotros, en líneas generales, le llamáis siempre autónomos. Y es que no es autónomo, es que yo soy autónomo. Ya, pero bueno, está dicho, autónomo es un concepto de la seguridad social. Autónomos, cuando ya sabéis que cuando trabajamos por cuenta ajena tenemos el régimen general, y cuando trabajamos por cuenta propia tenemos el régimen especial de autónomos. Entonces, cuando la gente dice, yo no soy autónomo, pues así, bueno, vale, pero también puede ser autónomo y ser administrador de una sociedad, que está obligado a ser. O sea que hay que tener cuidado porque realmente no, yo soy empresario individual, yo ejerzo una actividad como empresario individual o como profesional, ¿vale? Y soy autónomo, sí, estoy en régimen de autónomos y soy empresario individual. En este caso sería lo que abarca el concepto de rendimiento de actividades económicas. Todos estos rendimientos van a la declaración de la renta y también van a la base imponible general, ¿vale? Entonces, os he puesto un ejemplo porque aquí hay tres métodos para, o dos métodos y dentro de uno hay dos, para poder calcular los ingresos y los gastos de, o el rendimiento, mejor dicho, de este tipo de forma de actuar o de ejercer en la actividad económica, que es la estimación directa simplificada, la estimación directa normal y la estimación objetiva. La estimación objetiva son los famosos módulos, son los famosos módulos. ¿Os acordáis? Cuando uno dice, yo estoy en módulos, significa que está en estimación objetiva, ¿vale? Si tiene que estar en módulos, estimación objetiva. Lo que pasa es que es un tipo de cálculo de rendimientos que yo creo que la tendencia va a desaparecer, porque también ha habido mucho fraude, ahora está mucho más controlado, pero ha habido mucho fraude de gente que le interesa y a gente que no le interesa. No todas las actividades, por ejemplo, las profesionales no pueden ejercerse por módulos. Ninguna actividad profesional se puede ejercer por módulos, ¿vale? Y las actividades empresariales no todas se pueden ejercer por módulos. Están catalogadas, ¿vale? Y luego dentro de que pueden hacerse por módulos, tú puedes renunciar a módulos y hacerlo por estimación directa, ¿eh? Porque te puede interesar o no te puede interesar. A veces los módulos interesan porque realmente pagan mucho menos de lo que facturas, porque no va sobre los ingresos, va sobre, bueno, por los módulos, sobre la energía, los caballos de potencia del camión, sobre la número de mesas si es un restaurante para comer, los metros de barra, el personal asalariado, el personal no asalariado, ¿vale? Entonces a veces interesa estar en módulos, a veces no. Entonces, sí hay actividades que automáticamente entran por módulos, pero tú puedes renunciar y pasas a estimación directa, ¿vale? Normalmente es simplificada, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco un ejemplo y vamos a ver lo que nos dice la normativa. Dice, en este caso dice, don Enrique Abogado, además del ejercicio libre de su profesión que viene desarrollando desde 1990 como abogado, ¿vale? Que es una actividad profesional, en 2015 ejerce la actividad dedicada a la restauración susceptible de incluida en el método de estimación objetiva. O sea, que monta un restaurante. Es un abogado y monta un restaurante. Puede estar perfectamente ejerciendo una, dos, tres, cuatro, cinco o seis actividades. Lo que pasa es que la ley luego en eso es muy estricta. Todas las tienes que ejercer bajo el mismo sistema de cálculo de rendimientos. Si es una está en estimación directa, pues todas tienen que estar en estimación directa. Si una está en estimación objetiva, pues todas tienen que estar en estimación objetiva. ¿Vale? O sea, todas tienen que ir por el mismo régimen de cálculo de rendimiento neto. Ya os estoy anticipando cosas. En este caso dice, ¿cómo determinaría los rendimientos netos de ambas actividades en 2014, sabiendo que el importe neto de la cifra de negocio de su actividad profesional no ha superado en el ejercicio 2014 el importe de 600.000 euros? La cifra de 600.000 euros son para diferenciar entre estimación directa simplificada y estimación directa normal. Si yo estoy en estimación directa simplificada y supero 600.000 euros de rendimientos netos, de cifra de negocio, de importe neto de cifra de negocios, me tengo que pasar a estimación directa normal. ¿Vale? En este caso yo, así, a simple vista, ya veo que el abogado por narices tiene que estar en estimación directa, porque las actividades profesionales no están en estimación objetiva. Luego, el restaurante tiene que estar en estimación directa, siempre, ¿vale? Siempre, porque la de abogado no puede estar en otra, la del restaurante puede estar en cualquiera. Entonces, como la de abogado la hago en estimación directa, obligatoriamente la del restaurante la tengo que hacer en estimación directa, ¿vale?
Y como no supera los 600.000 euros, estaré en extracción directa simplificada. Vamos a verlo. Vamos a ver el resultado. Luego ya vemos el segundo párrafo, ¿vale? Que es otra pregunta. Para no mezclar las dos cosas. Hay tres preguntas. Bueno, aquí habla, nos describe los métodos de determinación de base imponible. Sí. Si pasas 600.000 de importe en estación de negocios el año anterior, tienes que pasarte ya el 30 de diciembre. Antes del 30 de diciembre de ese año, tienes que optar por la obligatoriamente por la estimación directa normal. ¿Vale? Podemos tener estimación directa normal y simplificada. Y estimación objetiva, que son módulos. La modalidad normal de método de estimación directa debe aplicarse obligatoriamente para la determinación del rendimiento neto de todas las actividades del contribuyente, salvo que el rendimiento neto de todas las actividades se determine mediante el método de estimación objetiva, siempre que se cumpla cualquiera de los siguientes requisitos: que el importe neto de la cifra de negocio del año anterior correspondiente al conjunto de todas las actividades desarrolladas supere los 600.000 euros, o que se renuncie a la actividad simplificada de método de estimación directa. Se puede renunciar. Y la simplificada tiene carácter voluntario, por lo que el contribuyente puede renunciar a su aplicación. En ausencia de renuncia, esta modalidad debe aplicarse para la determinación del rendimiento neto de todas las actividades económicas desarrolladas por el contribuyente, siempre que no determine el rendimiento neto de todas las actividades por método de estimación objetiva. Y el importe neto de negocio del anterior correspondiente al conjunto de actividades no supere los 600.000. Ninguna actividad desarrollada por el contribuyente se encuentra en la modalidad normal de estimación directa. ¿Vale? Entonces son un poco, a ver, hay más teoría. Bueno, está la solución. A ver, la primera, lo que hablábamos. Dice, esto es más fácil de lo que parece, ¿vale? La normativa tenía, pero es más fácil. El rendimiento de la actividad profesional debe determinarse siempre la modalidad simplificada del método de estimación directa, ¿vale? Al no haber superado en el ejercicio anterior el importe de 600.000 euros. O sea que, como no he superado el ejercicio anterior, o sea, yo tengo que estar en estimación directa sí o sí, con una actividad profesional. Como no he superado el ejercicio anterior la cifra de importe neto, la cifra de negocios de 600.000 euros, me tengo que quedar, estoy en estimación directa simplificada, ¿vale? Estimación directa simplificada, obligatoriamente. Bueno, puedo renunciar a la estimación simplificada y pasarme a la normal, ojo, pero es que la simplificada suele tener algún beneficio más, tiene un porcentaje de deducción general, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo obligatoriamente en estimación directa. Y luego, dada la incompatibilidad que pone aquí entre el método de estimación directa y el de estimación objetiva, la determinación del rendimiento neto de la actividad de restauración debe ser también la manera simplificada del método de estimación directa. ¿Vale? Lo que he dicho antes. Yo tengo la actividad profesional que tengo que estar obligatoriamente en estimación directa. Luego ya, como no facturo 100.000, puedo estar en estimación directa simplificada. Como tengo un restaurante, ahí puedo tributar por la que me dé la gana. Inicialmente el restaurante puede estar en estimación objetiva. ¿Vale? Pero como yo tengo otra actividad profesional, como tengo una actividad que es profesional y que tiene que estar en estimación directa, el restaurante tiene que estar en estimación directa también. ¿Vale? O sea, vosotros tenéis que tener en cuenta que todas tienen que estar en el mismo sistema. ¿Vale? Todas tienen que estar en el mismo sistema de cálculo. Esto puede ser una faena. Porque realmente a lo mejor un restaurante en estimación objetiva tributa menos que en estimación directa. Pero como no puede estar en estimación objetiva, tiene que pasar a estimación directa. O sea, que a lo mejor lo que le puede interesar a esta persona es hacer una sociedad para la actividad de abogacía y meter el restaurante en estimación objetiva. ¿Vale? Seguramente le va a compensar. Le va a compensar. ¿Vale? Siempre que lo haga de forma individual, o sea, que realmente sea como persona física, la actividad profesional o la actividad empresarial, tienen que estar en el mismo sistema de cálculo. En este caso, lo que he dicho es que a lo mejor le puede interesar montar una sociedad. Si la estimación objetiva es muy, muy, muy interesante para el restaurante, pues lo que tiene que hacer, yo lo que haría era montar una sociedad profesional para la actividad profesional y ejercer el restaurante por módulos o por estimación objetiva, que es lo mismo. ¿Vale? El segundo. Dice, don Pedro, empresario determina el rendimiento de su actividad en la modalidad simplificada del método de estimación directa. ¿Vale? O sea, que tiene una actividad empresarial, no profesional, empresarial, en estimación directa simplificada. Y dice, el día 5 de mayo de 2015 inicia una actividad económica incluida en el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva y para la que renuncia la modalidad simplificada del método de estimación directa. ¿Cómo determina el rendimiento neto de ambas actividades en el ejercicio 2015-2016? Vamos a ver. Dice, el ejercicio 2015 determinará el rendimiento neto de la nueva actividad en la modalidad normal de estimación directa, permaneciendo
La moneda siempre implicada la actividad económica que venía desarrollando. Vamos a ver. Siempre que se ejerce una actividad, se puede mantener diferentes el mismo año. Pero el siguiente tiene que estar todas en el mismo. ¿Vale? Por ejemplo, este señor, esta persona, venía ejerciendo una actividad en la situación directa simplificada. ¿Vale? Y entonces, en esta nueva, ha renunciado a la situación directa simplificada. ¿Vale? Y se tiene que pasar a la normal. Entonces, sí que puede, dice. Permaneciendo la moneda simplificada de actividad económica, la incompatibilidad entre ambas modalidades del método de estimación directa no surtirá efectos hasta el año siguiente. En el crecimiento del método derivado de la actividad de tendencia en la modalidad normal del método de estimación directa. ¿Vale? En la modalidad normal. Te das cuenta que los 100.000 euros son de por todas las actividades que yo realice. Lo que sí te permite es que si tú tienes una actividad y tú tienes una actividad y ese año abres otra actividad, puedes estar en diferente, pero al año siguiente tienes que estar en la misma. ¿Vale? Sí, también. También. A ver la tercera. Don Eusebio inicia el 1 de julio de 2015 una actividad empresarial a que no resulta aplicable el método de estimación objetiva. El importe de la actividad de negocios en 2015 ascendió a 425.000. ¿Cómo determinará el rendimiento de la actividad en los años 2015-2016? Dice, el MIC tiene rendimiento de la manera simplificada de estimación directa, no haber renunciado expresamente a su aplicación. El 2016 deberá aplicar la manera normal de estimación directa, ya que el importe de la cifra de negocios elevado al año supera los 600.000 euros. O sea, está claro, yo puedo estar en la simplificada, pero cuando acabe el año le tengo que pasar a la normal porque supera los 600.000. ¿Vale? Esto. Tenéis que pensar que el primer año puede estar en las dos diferentes, pero el siguiente año tiene que estar las dos en la misma. ¿Vale? Tiene que estar las dos en la misma. Vamos a ver. Un poco la teoría. Vale. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? Ya sabéis cómo se calcula un poco el tema de los módulos. Es un poco. Está todo estandarizado, ¿vale? Y tenemos que aplicarlo de esa forma. A ver, otra pregunta. Si el año siguiente vuelves a facturar menos de 100.000, ¿puedes volver a simplificar o tienes que estar 3 años como cuando superas el módulo? Lo tienes que volver. Lo que pasa es que, bueno, vuelves al año siguiente. ¿Vale? En principio te tendría que deja por 3 años, pero en el momento que supera la facturación ya es obligatorio el cambio, ¿eh? O sea, es obligatorio. Otra cosa es que tú renuncies a una actividad y cojas otra. Entonces, ya te obliga a 3 años estar en esa. Pero si no, pero si incumplo con las condiciones, tengo que volver a la que estaba. ¿Vale? Pero con el módulo no. En este caso es la facturación. ¿Vale? No superas el módulo. ¿Eh? Bueno, cuando superas un módulo tienes que pasar a otra, está claro. Si superas el módulo, no puede estar en módulo, tiene que estar en estimación directa. ¿Vale? En este caso, cuando tú renuncias, renuncias por 3 años. ¿Vale? Pero si yo durante ese tiempo yo incumplo con la condición de los 600.000 euros, por ejemplo, o de lo que sea, me tengo que pasar a la que tengo que estar, corriendo. A que no he renunciado. Estimación directa es fácil, porque son 600.000 o no 600.000. Y en módulo lo mismo, si supero los módulos, me toque la estimación directa. Si no, la estimación directa, ahí sí que no puedo. Vamos a ver, si yo tengo módulos, si no veo la estimación directa, ya me quedo la estimación directa, porque yo sé cómo sé que me puedo volver a módulos. Porque incumplo el módulo por empleados, por otra cosa. Bueno, pues podría volver, pero yo creo que no, yo creo que no puedes, ¿eh? Yo creo que no puedes, tienes que estar ahí mantener 3 años. En la simplificada sí, eso, porque la facturación la que te marca si estás en una, estás en otra. ¿Vale? A ver, otro concepto importante. Bueno, en estimación directa, estimación simplificada y módulo vais a tener, va a haber bastantes ejercicios. Los ejercicios de estimación directa y estimación simplificada son muy fáciles. Realmente se coge uno los ingresos y se coge los gastos. ¿Los gastos cuáles son? Pues todos los que mantiene el IRPF, casi como los de sociedades. Todos los gastos que sean deducibles para poder realizar la actividad. Entonces, ingresos menos gastos, rendimiento neto. Y ese es el rendimiento neto que tenemos que tributar. ¿Vale? Ingresos menos gastos, rendimiento neto. Luego hay los pagos fraccionados que se hacen en abril, mayo. Perdón, en abril, julio, octubre y diciembre y enero, ¿vale? Esos pagos fraccionados son el 20% del rendimiento neto, ¿correcto? Y siempre son sobre el acumulado,
Ojo, siempre os equivocáis en los ejercicios. Cuando se dice, tenemos una actividad en estimación directa simplificada de el primer trimestre estos ingresos y estos gastos, segundo trimestre estos ingresos y estos gastos, tercer trimestre y tal, 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 y cuarto trimestre lo mismo. Cuando añadís el pago fraccionado, ¿cuál será el pago fraccionado de cada trimestre? No me acumuláis los ingresos, me ponéis los del primer trimestre menos los gastos y calculáis el 20. No. El primer trimestre sí. El segundo trimestre me tenéis que sumar lo del primero, lo del segundo de ingresos, lo del primero y lo del segundo de gastos, y dará un 20% de ese, del rendimiento que dé. Pero luego tengo que restarle los pagos fraccionados y las retenciones que he sufrido durante todo ese periodo. Siempre va acumulando. Meterlo en la cabeza. Siempre va acumulado los pagos fraccionados. Siempre van acumulados los ingresos y los gastos. Y siempre me puedo deducir los pagos fraccionados que ya he hecho y las retenciones que ya he tenido. ¿Vale? Sí, el recibo de autónomo puede entrar perfectamente, mensualmente. Yo cuando hago mi contabilidad, que no es mercantil, que es llevar el libro de ingresos o el libro de gastos o el libro de facturas recibidas o el libro de facturas emitidas, el autónomo es un gasto más. Como puede ser, yo tengo un local y tengo un seguro local, el seguro es un gasto más. El recibo de autónomos es un gasto más. También lo meto mensualmente. Si son 260 euros, meto 270 euros. ¿Vale? Es un gasto más, no lleva IVA, pero es un gasto más. ¿Vale? Es un gasto más dentro de mi actividad. En los módulos sabéis que los gastos no hay ningún gasto, no sabéis tener ningún gasto. Ya está todo catalogado y según lo que tengas y lo que des, pagas. ¿Vale? Ni ingresos ni gastos se meten. Lo que se mete para efecto de IVA, sí, por el régimen simplificado. Pero a efecto del IRPF ya está todo catalogado. Según tengas el personal asalariado o no asalariado y el módulo que te corresponda por tu actividad, vas a tener un pago fraccionado. ¿Vale? Pero realmente, en cuanto a ingresos, los que tengamos de la actividad. ¿Vale? Y esto va a la declaración de renta. O sea, yo tendré que hacer mi contabilidad donde llevaré mis ingresos de todas las facturas que yo he emitido o mis servicios o los productos que he adquirido. Y luego tengo todos mis gastos, que si yo tengo un negocio de compra de mercaderías y vendo y tal, pues tendré compras, tendré luz, local, alquiler, arrendamiento, personal, prima de seguros. Bueno, pues todos gastos que a mí me lleven para conseguir los ingresos. ¿Vale? Entonces, la diferencia es mi rendimiento neto. Y el rendimiento neto es el que va a la base imponible general. ¿Vale? Con los rendimientos de capital inmobiliario, parte de los rendimientos de capital inmobiliario, rendimiento de trabajo, imputación de rentas y rendimiento de actividades económicas. Rendimiento neto. ¿Vale? Es el que va a mi base imponible. Igual que módulos, el módulo también, todos los módulos al final lo que se llega es un rendimiento neto. Eso también va a mi base imponible. ¿Vale? Normalmente todos los negocios que facturen mucho interesa que vayan por módulos. Siempre que puedan ir por módulos. La mayoría de los negocios no pueden ir por módulos. ¿Vale? Muchos negocios no pueden ir por módulos. Y luego, si yo facturo poco, pues a lo mejor no me interesa ir por módulos y me interesa ir por estimación directa. ¿Por qué? Porque declaro los ingresos y los gastos. Y si ingresos no son muchos, pues a lo mejor me interesa más. Porque a lo mejor el módulo es grande y me hace pagar mucho porque no me acorde con la facturación que yo tengo de mi negocio. ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces, ahí hay que elegir un poco. Hay que elegir un poco. Cuando uno sea de alta, hay que elegir y pueda estar en módulos. Hay que elegir si me interesa estar en módulos o no me interesa estar en módulos. Y a lo mejor hay que hacer una simulación y pensar, ¿no? Y pensar un poco si me interesa o no me interesa. ¿Vale? Si yo creo que los ingresos van a ser muy altos y los gastos no van a ser mucho y voy a tener un rendimiento neto alto, no me va a interesar. Porque seguramente el rendimiento neto que sale por el módulo va a ser más bajo. ¿Vale? Lo que pasa es que si estoy en estimación directa y tengo unos ingresos altos, lo lógico es que ya me plantea hacer una sociedad limitada, porque la tributación va a ser menor. ¿Vale? Como sabéis, las sociedades nuevas, de nueva constitución, ahora mismo tributan los dos primeros años de beneficios al 15%. Y si yo estoy en mi declaración de la renta, tengo unos ingresos a lo mejor de 50, 60, 70 mil euros, un rendimiento neto, me voy a ir al 43%, seguramente, ¿vale? Al tipo máximo. Entonces yo en el momento que tengo unos ingresos más o menos más de 50, 60 mil euros, me tengo que plantear hacer una sociedad. Pero, mejor dicho, un rendimiento neto de 50, 60 mil euros, que son los que tributan realmente la base imponible, me tengo que plantear hacer una sociedad. Por eso siempre yo, cuando entro a un negocio de alguien y va a ser un negocio que no sabemos si va a funcionar, pues yo nunca recomiendo hacer una sociedad, porque una sociedad lleva una serie de gastos. Entonces, luego disolverla lleva otra serie de gastos, o liquidarla si no ha funcionado. Entonces, yo no recomiendo esto. Yo recomiendo empezar como autónomo o como empresario individual, y si la cosa va muy bien, pues ya hacemos una sociedad, ¿vale? Te baja en
en Hacienda y date de alta la sociedad y empiezas a ejercer el mismo negocio con la sociedad, ¿vale? Pero a lo mejor te puedes tirar un año, 2 años o 3 años, o nunca haces una sociedad porque el negocio no da para eso, ¿vale? Pero hay gente, bueno, que por sacar el dinero a los clientes, dice, ah, una sociedad, yo me he encontrado que me han venido clientes con sociedades que gente que facturaba 8.000 euros o 10.000 euros. Un negociete, ah, pues mi mujer monta un negocio y mira, tengo esta sociedad. Ah, muy bien. Que me dijo el antiguo asesor que hiciera una sociedad. ¿Y cuánto facturas? 7.000 euros. Pero bueno, o sea, ¿cómo te haces una sociedad con un negocio que factura 7.000 euros? O sea, que te has gastado 1.500 euros en la sociedad. Y luego tienes que presentar cuentas anuales, tienes que presentar libros en el mercantil. Todo eso cuesta dinero, honorarios. Entonces, no es recomendable a un negocio, o sea, aunque me digas, joder, que ya el primer año voy a facturar 500.000. ¿Cómo? Pues sí, porque voy a tener esto y esto y todo, vale, pues entonces sí. Pero realmente, cuando vas a empezar un negocio y no sabes cómo va a funcionar, conviene darte de alta como actividad empresarial profesional. Que solo cuesta 5 minutos, que es, como es el 036, te das de alta en el local o lo que sea, la actividad que sea, pum, pum, ya está, por online. Y luego con eso te vas a la sociedad, a la tesorería y te das de alta los autónomos. ¿Vale? Y se acabó. Y se acabó. En cambio, la sociedad tiene mucho más lío. Al pasar a actividad de una persona física, una sociedad de seguridad tributa como nueva, no. Eso es verdad. Nada, pues vale, pues nada, gracias a ti por la atención, ¿vale? La persona que se tiene que salir, ¿vale? Vamos a ver, el problema que tiene la nueva sociedad del 15% es que uno de los requisitos para poder tributar al 15% es que no se haya ejercido la misma actividad de forma individual, ¿vale? Porque claro, si no, sería un chollo, ¿no? Yo tengo una sociedad, me da 15%, vamos a hacer una sociedad. Tampoco se admite que tengas una sociedad con la misma sociedad, la misma actividad, todo la de baja y te metas una sociedad nueva con lo mismo para tributar al 15 y no tributar al 30 o al 28, que es ahora, ¿vale? Entonces, ojo, ya os digo, uno de los requisitos es que no se ha ejercido anteriormente bajo otra fórmula, ¿vale? Por eso, esta sociedad nueva que va al 15% de los 2 primeros años de beneficios, pues tiene esos requisitos. Porque si a todo el mundo cierra la suya y se va a la nueva. ¿Vale? Entonces, ya os digo, si montas una, si estás en una empresa individual y montas una sociedad, esa sociedad va a tributar al 25%. ¿Vale? Porque vas a ser una empresa de reducida dimensión. Vas a facturar inicialmente menos de 10 millones y entonces vas a tributar al 25%. Pero bueno, el 25% tampoco es un tipo, es un tipo bajo. En realidad, si los ingresos son altos, es un tipo bajo con relación a la imputación o a la declaración que puedes tener en el IRPF, que puedes irte al 44%. A lo mejor te estás ahorrando casi un 20% por tener una sociedad. ¿Vale? Vamos a ver, yo recomiendo una sociedad cuando el que me viene me dice que es que el primer año va a facturar mucho. O es un negocio que sabes que va a facturar. Pues yo voy a un restaurante en todo el centro y no sé qué me cuento. Vale, pues yo recomiendo la sociedad. ¿Vale? Pero si te llega alguien con un negociete, voy a abrir una tienda de ultramarinos, voy a abrir una tienda de chucherías, voy a abrir una ferretería, pues yo inicialmente no recomiendo hacer una sociedad, ¿vale? ¿En qué momento interesa más la sociedad? Vamos a ver, la sociedad es más cara que la lleven, ¿vale? Que te la lleven a sobre más cara, tiene más gastos, ¿vale? Pero interesa en el momento que tu tributación de los ingresos sea menor. En el momento que yo, mi tributación es la renta, yo te he cuidado que cuando uno ya tenga un rendimiento de más de 50.000 euros, 50 o 60.000 euros, ya tiene que hacer sociedad. De rendimiento neto, no de facturación. Ingresos menos gastos, 50.000. ¿Vale? Porque si yo facturo 50.000 y no gasto 40.000, pues tengo 10.000. Y los 10.000 son los que van a tributar. Me sigue interesando IRPF, una persona física. ¿Vale? Pero entonces, si yo mi rendimiento neto ya son 50, 60.000 euros, me tengo que ir más o menos 40, 50, 60.000 euros, me tengo que ir a la sociedad. ¿Vale? Porque mi tributación va a ser menor. ¿Vale? Mi tributación va a ser menor. Y luego a una sociedad te da más juego para meter un coche. El impuesto a esas sociedades es más amplio en cuanto a deducciones que el IRPF. El IRPF es más restrictivo. ¿Vale? Aparte que hay una cosa muy clara, eso también tienes que tener en cuenta. El IRPF tú respondes por todos los bienes que tengas en tu negocio. Y la sociedad, los socios solo responden por lo aportado de capital, que son 3.000 euros. O sea, las deudas de la sociedad no responde el socio. Bueno, salvo que haya negligencia, el administrador, etcétera. Los socios nunca. Salvo que, bueno, nunca, salvo que la disuelvas y dejes deuda, entonces sí puedes responder los socios. Pero la sociedad
limitada sea por eso, porque limita la responsabilidad de los socios. En cambio, tu negocio que tienes como persona física, vas a responder con todos tus bienes. Imaginaos que montas un negocio y dejáis deudas. O vas a responder con todo lo que tengas. Si tú en la sociedad dejas deudas, no va a responder el socio. ¿Vale? La sociedad se queda ahí y la deuda no, la sociedad es insolvente, ahí se queda. ¿Vale? Hay que tener cuidado que no sean con Hacienda y la Seguridad Social. Porque si son con Hacienda y la Seguridad Social, pueden ir contra el administrador, ¿vale? Por responsabilidad subsidiaria en este aspecto. Y además están yendo y están ganando todo. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que deja dudas con la Seguridad Social, con Hacienda, pues la deja la sociedad, es que la ha dejado, la ha cerrado. ¿Cómo que la ha cerrado? Sí, la ha dejado y muerta. Vamos a ver, es que si te dejas una sociedad muerta con deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, o sea, van a ir contra el administrador en dos o tres años van a ir contra el administrador. ¿Dos o tres años por qué? Porque Hacienda se basa en que esa sociedad está y no está activa, dice que en el mercantil no está activa, que en Hacienda no está activa, no se mete impuestos, y entonces a no está activa y no generan ingresos, no va a poder pagar las deudas, y entonces va contra el administrador. No puede ir contra los socios, va contra el administrador, ¿vale? Y entonces el administrador le pide, como responsable, le pide la deuda de Hacienda. No le mete las acciones, pero le pide la deuda de Hacienda. Y ahí sí no te libras, porque lo que te dicen es, volvemos, si la sociedad va mal y no puede afrontar los gastos, y no puede afrontar los pagos, tienes que hacer concurso a acreedores. Es que es la obligación que tiene un administrador, el hacer concurso a acreedores. Los concursos a acreedores son muy caros. Son caros y es un proceso muy largo, y luego encima si has hecho alguna cosa rara, pues puedes tener problemas, porque ya sabéis que hay concursos acreedores que son culpables, se llaman, y los concursos acreedores que son culpables no son muy habituales, pero son cuando el juez determina que el acreedor, o sea, perdón, que el administrador pues ha obrado con negligencia dentro de la administración de la sociedad, que a lo mejor ha facturado facturas falsas, ha sacado dinero por aquí, ha hecho facturas de otra sociedad para sacar otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces puede ser culpable. Y si es culpable, es responsable. Y tiene que pagar todas las deudas de la sociedad que no se van a pagar con lo que tenga la sociedad. ¿Vale? Entonces, claro, si eres empresario individual, cuidadito que respondes con todo. Y si eres social, responde solo con los bienes, a lo que haya negligencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y cuidadito con dejar una sociedad muerta, que siempre van contra los administradores, siempre. Otra cosa diferente es cuando dejas una sociedad muerta con deudas con acreedores. Pues acreedores lo que pueden hacer es ir contra los administradores y tal, por negligencia, por tal, igual, pero bueno, no se suelen meter los acreedores en esa historia. ¿Vale? El 99,9% no se meten. Se le da por perdida la historia y se acabó. ¿Vale? Entonces, un poco es para que veáis un poco lo que se puede hacer. Bueno, tenemos un concepto importantísimo, que son las ganancias y las pérdidas patrimoniales. ¿Vale? Que es la siguiente epígrafe o casilla que tiene el IRPF, o el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Dice, en este caso son, bueno, ante otra pregunta, dice, si hay deudas y dejar sociedad sin disolver y liquidar, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. La sociedad queda ahí, te cierran, como no presentas cuentas anuales. O sea, si tú dejas una empresa con baja en Hacienda, presentas 036, baja en Hacienda, ¿vale? Y tiene la obligación, en principio tiene la obligación de presentar impuestos a sociedades todos los años en Hacienda y las cuentas anuales en el registro mercantil, ¿vale? Esa es tu única obligación. Todos los años, aunque la tengas cerrada, no cerrada, la tienes ya de baja, ojo, la tienes ya de baja en la Hacienda sin disolver ni liquidar. Entonces tú tienes que presentar impuestos a sociedades y las cuentas anuales. ¿Por qué? Porque al día de mañana a lo mejor puedes volver a reactivarla, la de otra vez y ya está. ¿Vale? Y entonces, se queda ahí. Si no presentas las cuentas anuales, pues te cierran la hoja en el registro mercantil y no puedes presentar nada. Hasta que, pero bueno, si la quieres reabrir, presenta las cuatro últimas y ya está. Y en Hacienda sí. Si no presentas impuestos a sociedades, como la quieres volver a reactivar, te van a pedir todo lo que lo ha presentado. O sea que hay que tener cuidado. Y si la disuelves y liquida, pues desaparece, la empresa desaparece. ¿Vale? Si Hacienda descubre contabilidad B, también se va a contra el administrador. Es que ya estamos hablando de contabilidad B, es un delito. Estamos hablando de delito fiscal. Eso ya es penal. No solo va al administrador a por las deudas, sino que va por el administrador penalmente. O sea, es un delito. Va por el administrador penalmente. Puede ir a la cárcel. Perfectamente. Todas estas cosas de que los políticos, todos estos que van por lo que está pasando, principalmente por delito fiscal. Todo lo que está saliendo de gente que ha robado, qué tal, a nivel político y tal, es porque han cometido delito fiscal. El delito fiscal es a partir de 120.000 euros. En el momento que yo defraudo a Hacienda más de 120.000 euros de pago a Hacienda, de pago,
ya hay delito fiscal. Entonces, en la Hacienda Pública, la Agencia Tributaria pasa al Ministerio Fiscal tu expediente y te imputan. Te imputan por el delito que hayas cometido y tú tienes que defender. O sea, la contabilidad B, ojito con la contabilidad B. Sabemos que mucha gente tiene contabilidad B y estas cosas. Pero no, no. Límite sí, 120.000 euros. Ahora mismo el delito fiscal son 120.000 euros. O sea, si yo tengo que haber pagado durante un año, un año. Si en un año yo defraudo más una cuota a pagar Hacienda de más de 120.000 euros, es delito fiscal. Y me pueden caer entre, que son 2 a 6 años. O sea que, más una multa hasta 6 veces lo que yo debo a Hacienda. ¿Vale? O sea, si tú hay un delito de 20.000, de 30.000, 40.000, no es delito fiscal. ¿Vale? No es delito fiscal. Pero la contabilidad B sí te pueden meter delito fiscal. Porque ya no es que he dejado de pagar Hacienda un dinero, sino que estoy haciendo una manipulación, estoy falseando documentación, y te pueden acusar de, de falseo de documentación, de maniobra, etcétera, etcétera. También por blanqueo de capitales. A lo mejor, pues yo qué sé, ese dinero B lo estás blanqueando en otra historia. Entonces también te pueden imputar como blanqueo de capitales, como estás blanqueando capitales. Ojito con estas cosas, ¿eh? ¿Vale? Las facturas falsas, todo eso. Ahora está muy complicado eso. Está muy complicado. O sea, hay que tener mucho cuidado, que hay mucha gente que hace facturas falsas y lo hace con mucha ligereza. Pero bueno, si no sumas hasta 120.000, lo que yo tengo que pagar a Hacienda, no es una factura falsa de 120.000, ojo, ¿eh? Es que una factura de 120.000 en mi impuesto sobre sociedades, el 25%, son 30.000 euros. Luego no sería delito fiscal. Estoy hablando que en un impuesto que es el 25% para cometer delito fiscal, pues tengo que defraudar 500.000 euros a Hacienda. ¿Vale? 1.000.000 de euros de ingresos que dejo de meter, que eso Hacienda sería un 25%, imaginaros, pues son esos 100 y pico mil euros, ya si es delito fiscal. O que dejo de ingresar un IVA por mayor de 125.000 euros, por ejemplo, también delito fiscal. De 120.000 euros, perdón. ¿Vale? O sea, el límite son 120.000 euros. Pero ojito que delito fiscal es cárcel, es penal. ¿Vale? Es penal. Es penal. He visto los jugadores, Messi, todo esto, el Neymar, toda esta gente, que es Messi le acusaron de delito fiscal, ¿no? Pero bueno, ahí ya sabéis que los jugadores hacen un lío con los derechos de imagen y tal, le acusaron de delito fiscal y pagó una millonada. Entonces, lo que está claro es que si tú el delito lo pagas y lo asumes, pues la pena siempre va a ser menor, o hasta te pueden librar, ¿no? Aquí, desgraciadamente, yo lo entiendo, ¿no? Porque por dinero, bueno, por dinero vale, que te echen menos multa, porque la multa va de 2 a 6. Multiplicando 2 o 6 lo que has defraudado. Si pagas, a lo mejor se multiplica por 2. Si no pagas, se multiplica por 6. Pero el delito penal está ahí. O sea, pagues o no pagues, el delito penal está ahí. ¿Vale? Menos de 120.000, pues sanción. Está claro. Menos de 120.000, sanción. Te van a sancionar según lo que sea. Te puedes sancionar un delito grave, pero hasta el 150% o sea, 3 veces más de lo que, o 1,5 veces más de lo que debes. Si debes 20.000, te pueden meter 50.000. O sea, que ojito también con la multa, con las sanciones. Luego, eso sí, si tú aceptas la multa y aceptas todo, se va reduciendo el 50%, luego se reduce el 25% si la pagas en el momento que ellos te dicen, etcétera, etcétera. Pero tienes el importe normal más la multa, que puede ir hasta el 150%. O sea, que puede ser la mitad de lo que debe. Ya 20.000, pues puede ser 10.000, puede ser 20.000, depende, ¿vale? Pero las multas son gordas, ¿eh? Las multas son gordas. Las sanciones. Lo que pasa es que luego al final no se queda en tanto, ¿no? Porque al final te reducen el 50%, me parece, porque acepte la multa, luego si la pagas en fecha te reduce el otro 25%, y al final, bueno, no queda tanto, ¿no? Pero sí te puedes meter un 150% de la multa, ¿eh? O sea, que hay que tener cuidado. Mientras no sea penal, bueno, siempre va a ser multa, ¿no? Por eso que con la Hacienda Social hay que pagarlas. Porque si no, te van a perseguir hasta el fin del mundo. Te van a embargar las cuentas, te van a perseguir por todos lados. ¿Vale? Bueno, ganancias y pérdidas patrimoniales. Ya sabéis que las ganancias y pérdidas patrimoniales son cuando compro algo y lo vendo. Entonces, yo tengo una ganancia patrimonial o una pérdida patrimonial. Un bien que costaba X, ahora lo vendo por más. Esto ahora ya no es tan habitual. Antes, ya sabéis que las casas se compraban por 2 y vendían por 10. Y había una ganancia patrimonial de 8. Si la reinvertías en los bienes, los 8 estaban exentos. Si no la reinvertías, pues no estaba exento. Pero si vendías una casa en la playa que no era vivienda habitual y no la reinvertías en nada, porque no se puede remitir, porque no era vivienda habitual, pues a veces te pagabas una ganancia patrimonial importante. Este ya veis que va a ser un poquito más complejo. ¿Cómo se calcula escoger el truco, pero va a ser un poco más complejo, ¿vale? Dice, don José adquirió en octubre de 91 un chalet por impuesto de 60.000 euros, pagando un concepto
impuesto de transmisiones patrimoniales 3.006,07. Otro gasto como notario y registro ascendieron a 901,52. Este es el 2015 que vendió el chalet a un precio de 192.000, abonando en concepto de propiedad municipal de importe 6.000. Terminaría el importe de ganancia de propiedad patrimonial tenía en dicha transmisión. Bueno, lo que te dice la normativa, sí, rápidamente, es que en las ventas, en el precio de venta, le puedo restar la plusvalía municipal, que es el incremento de valor de los terrenos, ¿vale? De naturaleza urbana. Entonces yo, a los 192.000 de venta, le puedo restar los 100.000 para bajar mi precio de venta. Ya sabéis que cuanto más alto sea mi precio de compra y más bajo sea mi precio de venta, menos ganancia patrimonial tengo. Y me interesa, ¿vale? Y me interesa. En este caso, ¿el precio de compra cuál es? Los 70.000 más sumo el ITP, más puedo sumar el notario de registro, ¿vale? Todo gasto que haya tenido la compra lo puedo sumar, ¿vale? Como precio de compra. Claro, a mí me interesa siempre que el precio de compra sea alto y que el precio de venta sea bajo. Entonces ya aquí tengo, luego veremos las acciones, pero vamos a centrarnos en un inmueble, porque la ley ha cambiado, ¿vale? Otra cosa que he visto que ha habido muchas equivocaciones. Los coeficientes de actualización ya no se pueden aplicar, ¿vale? Cuando uno tiene una vivienda, según el año, lo multiplicaba por un coeficiente y ese coeficiente hacía aumentar el precio de compra, ¿vale? Ya ese coeficiente, a partir del 1 de 2015, ha desaparecido, ¿vale? Ya no se puede aplicar el coeficiente de actualización, ¿eh? Lo que sí podemos aplicar, siempre que haya, que sea anterior al 94, por el régimen transitorio famoso, podemos aplicar las reducciones porcentuales, ¿vale? Las reducciones porcentuales, que vamos a ver ahora. Pero no vamos a poder aplicar ya los coeficientes de actualización. Bueno, vamos a ver esto. Tenemos una compra del 91, importantísimo, porque podemos aplicar el régimen transitorio, que nos va a beneficiar muchísimo. Y luego tenemos una venta en el 2015, ¿vale? Tenemos el precio de compra, que la suma de todos los gastos, y el precio de venta, que es el precio de venta menos la plusvalía, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la normativa a aplicar, el régimen transitorio, etcétera, etcétera. Ahora os voy a decir cuál es, cómo se aplica. Bueno, se dice que, bueno, pues que va a diferenciar entre bienes, cuando los bienes sean adquiridos antes del 31 de diciembre 94, son un régimen transitorio, se puede aplicar unos coeficientes de abatimiento, que se llaman, ¿vale? Coeficientes de abatimiento. ¿Cuáles son los coeficientes de abatimiento? Estos, coeficientes de abatimiento. Pues son el 11,11% para bienes inmuebles por cada año que vaya, sea anterior al 94, al 31 de 12 del 94, redondeado por exceso, ¿vale? Y siempre redondeando, ya te digo, redondeando por exceso. Vamos a centrarnos en esto. Entonces, ¿cómo se calcula? Va a ser un poco complejo por aquí, pero bueno, a ver si os hacéis. Vamos a ver la ganancia patrimonial del chalet. Hay que aplicar un régimen. Primero, hay que tener en cuenta, siempre cuando digan, no, mire, es que tengo a vendido mi casa y quiero saber lo que la ganancia patrimonial que tengo. ¿Su casa es de la teoría del 94? Sí. Coeficiente de abatimiento que puede usted aplicar hasta el 2006. A partir del 2006 ya no se puede aplicar, ¿vale? Si no es anterior al 94, no aplicamos coeficiente de abatimiento. No aplicamos nada. Venta menos compra y se acabó. Pura y dura, ¿vale? Eso sería lo más fácil. Yo compro en 2002, vendo en 2015... Gasto de compra, gasto de venta, menos gasto de compra. Ganancia patrimonial o pérdida patrimonial. No tengo que aplicar absolutamente nada. No aplico coeficiente de actualización ni aplico coeficiente de abatimiento. Los coeficientes de abatimiento son para compras anteriores al 94. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo calculamos esta. Os he puesto uno de 91 para que vamos a aplicar los coeficientes de abatimiento. ¿Vale? Primero tenemos valor de transmisión. La venta menos la plusvalía. 186. ¿Queda claro? Vale. Valor de adquisición actualizado, no procede a partir del 2015, ¿vale? Ganancia patrimonial, 122.000 euros. ¿Por qué? Porque les he restado 63.000, que son mi precio de compra, con todos los gastos, ¿vale? 63.000. Luego, aquí hago un cálculo sencillo, que es mi precio de venta menos mi precio de compra, quitando los gastos de uno y de otro, y me da 122.000 de ganancia patrimonial. Pero ojo, me dicen, ojo, pero es que tú, como es antes del 94, tenemos que diferenciar dos cosas. La retribución que tengo que pagar antes del 2006, hasta el 20 de enero del 2006, y posterior al 20 de enero del 2006. ¿Vale? Se hace así. Si es antes del 94, tengo que aplicar la plusvalía al 2006 y la plusvalía a partir del 2006. ¿El 2006 por qué? Porque el 20 del 2006 salió un régimen que decía esto. ¿Vale? Que lo partí así. ¿Por cuándo salió? Cuando quitó los coeficientes de abatimiento, dijo, no, a partir solo del anterior del 94, a partir de aquí no. Entonces, ¿cómo se hace?
Pues tengo que calcular de los 122.000 de ganancia patrimonial que tengo total, tengo que saber cuál es anterior al 20 de enero del 2006 y cuál es posterior al 20 de enero del 2006. ¿Vale? ¿Lo vais entendiendo? Ya sé que verlo así, si no habéis estudiado o si no tenéis conocimiento de ello, es complicado, ¿eh? Entonces, cogemos la pluralidad total y estos son los días. 8.591 multiplicamos por 5.216, que son desde la fecha de compra del 91 hasta el 20 de 2006, del 2006 son 5.216 días, ¿vale? Y desde desde la fecha de compra a la fecha de venta son los 8.151. ¿Vale? Apuntarlo si queréis. 8.151 son desde el precio de compra hasta el precio de venta. Desde la fecha de compra a la fecha de venta. Días. Y 5.216 son desde la fecha de compra hasta el 20 de enero del 2006. ¿Vale? Entonces me dice que de estos 122, 78.000 corresponden a antes del 2006. No, vale, pues entonces, como la compra es anterior del 94, puedo aplicar el coeficiente de abatimiento. ¿Vale? Entonces me dice, ¿cuántos años de permanencia ha tenido el 96? 6 años. Del 91 al 96, 6 años por exceso. ¿Vale? 6 años por exceso. Se hace así, ¿eh? No va al 94. Son bienes anteriores al 31 de 94, pero para calcular los años de permanencia tengo que partir del 31 de 96, porque los dos primeros están exentos. ¿Vale? Entonces son 6 años. ¿Vale? Entonces multiplico 6 años. Perdón, aquí está mal. 6 años. Sí, pero multiplico 4. Vale, los dos primeros están exentos. Hasta 94 son 4. 91, 92, 93, 94. 94 por 94. O sea, perdón, 4 años. Por 11,11, 44,44. Por la pluralidad general hasta el 2006, 34.877. Eso es lo que tengo que pagar, la pluralidad que se me ha generado hasta el 20 de enero del 2006. ¿Vale? O sea, hasta el 20 de enero del 2006, esa es la pluralidad que se me ha generado. Ahora tengo que ver qué pluralidad se me ha generado de los 122.000, perdón, de los 78.000, no, perdón, de los 122.000, qué pluralidad tengo que pagar a partir del 2006, ¿vale? Ahora lo resumo, ya veréis cómo resumido va a sonar mejor. Bueno, pues hago, por diferencia, 78 menos 34, 43, ¿vale? Esa es la ganancia patrimonial reducida. Reducida, porque los 34 es la reducción, ¿vale? Esto es con 3.000 lo que tengo que pagar, la pluralidad que se me ha generado, no me tengo que pagar, la pluralidad que se me ha generado antes de 2006. Y ahora, a partir de 2006, hago lo mismo. Los días, 122, 44. ¿Vale? Luego mi ganancia patrimonial son 87. ¿Qué he hecho? Vamos a ver. Cuando tengamos una ganancia patrimonial, lo primero que hay que hacer es saber si el bien es anterior al 94. Si el bien no es anterior al 94, no hay ningún problema. Precio de venta. Precio de compra, menos los gastos, precio de venta, menos los gastos. Lo que me dé es mi plusvalía, mi ganancia patrimonial. ¿Vale? O sea, que han quitado todo. Han quitado el coeficiente de actualización y tampoco aplico los coeficientes de abatimiento. ¿Vale? Luego, si os ponen un supuesto, o llega un tío, no, mi casa la compré en el 2002, o en el 98, no tiene ningún problema. Venta me la compra, puro y duro. El tema es cuando dice, no, es que mi casa la compré en el 92. Ah, ¿usted la compró en el 92? Sí. Vale, entonces, usted sabe que hasta el 2006 podemos aplicar los coeficientes de abatimiento y a partir del 2006 no. ¿Vale? Luego, de toda la pluralidad, hacemos lo mismo, venta menos compra, me da una pluralidad, la total. Y ahora, esa pluralidad tengo que calcular la que es anterior al 2006 y la que es posterior al 2006. La que es anterior al 2006, aplico coeficiente de abatimiento. ¿Cómo lo aplico? Digo, bueno, pues 792 hasta 94, 92, 93, 94, 3 años. 3 años a 11,11, 33,33. Lo quiere decirse que yo, a la pluralidad generada durante ese periodo, le puedo quitar 33,33. ¿Vale? Hago algo. Y luego, a la generada a partir del 2006, no le quito nada. Creo que he hecho aquí. Le calculo los días correspondientes y no le quito nada. 44.000. O sea, yo tendría que pagar por esa vivienda 87.000 euros. Imaginaros que la vivienda fuera de 96 o 97 o 95, tendría que pagar mucho más, ¿vale? Porque no tendría esa reducción, en este caso, del 44,44% sobre la pluralidad correspondiente, ¿vale? Ya sé que es un poco así, a lo mejor complicado, pero tenéis que tener dos cosas en la cabeza.
Si es, antes, si es posterior al 24, ingreso menos gastos. No aplico coeficiente de actualización, han desaparecido. Si es anterior al 94, eso sí, ¿os acordáis por qué se hizo? Que decían que la reforma fiscal iba a quitar los créditos de abatimiento y iba a quitar todo. Entonces decía, joder, entonces fíjate, pobrecillo, la gente que tengo una vivienda del año 82, por ejemplo, 82, 83, hasta 84, ahora mismo está exenta 100%. Hasta el 2006. Ojo, del 2006 para acá tiene que pagar una plusvalía, ¿vale? Pero la plusvalía correspondiente del 86 hasta el 2006, esa parte proporcional está exenta. Porque son 11,11 11 por 10, o por 8, o por 9 años ya, ¿eh? Por eso el 86 hasta, lo, hasta perdón, del 84 al 2004 y 10 años, luego ya está 60, ¿vale? Por eso una, alguien que tenga una vivienda al 80, pues hasta el 2006 esa parte proporcional es 60 y el 2006 para acá tiene que tributar por la parte correspondiente, ¿vale? Porque ahí no hay coeficiente de abatimiento, ¿vale? Entonces, de repente se rectificó y se dijo, ¡bum! No vamos a hacer esto, se lo van a echar encima. Entonces, bueno, vale, venga, lo mantenemos, pero a partir de ahora no hay coeficiente de abatimiento. Hasta el 2006 lo hay, pero a partir de ahora no lo hay, ¿vale? Y además, los coeficientes de abatimiento vamos a poner un límite, que son 400.000 euros. O sea, si yo, mi venta es mayor de 400.000 euros, no puedo aplicar los coeficientes de abatimiento, ¿vale? Pero no solo de una vivienda, sino de todo lo que venda ese año. Si supera los 400.000 euros, no puedo aplicar los coeficientes de abatimiento tampoco. O sea, si yo vendo una vivienda por 500.000, adiós, tampoco puedo aplicarlo. O por 400.001, en principio. ¿Vale? O sea, que está en 425.000 viviendas, habrá que decirle, y este año 90 o 88, le diré, oye, mira, bájame 25.000, bájame, sí, es para el año, sí. Bájame 25.000, bájame algo, pero yo tengo que bajar 400.000 porque si no, no puedo aplicar mi coeficiente de abatimiento. ¿Vale? Eso, todas esas cosas hay que pensarlas. Todas las operaciones que salen en la vida hay que pensarlas. Yo me he encontrado muchos clientes que vienen a todo lo pasado y dicen, mira, es que esto, fíjate, joder, que claro, es que esto tienes que haberlo hecho antes, porque ahora ya no hay remedio. No me puedes decir ahora que has aceptado esta donación y tienes que pagar un dineral. No me puedes decir ahora que la casa la has vendido ya y que joder, si lo hubieras vendido por 5.000 euros menos, aplicaba los coeficientes de abatimiento. ¿Y me entiendes? Entonces, hay que pensar las cosas, ¿no? Cuando se piensa una casa hay que tener en cuenta todo. Lo que tienes que tener en cuenta, ya os digo, sobre esto es... siempre que haya, aquí también están los fondos de inversión, ¿eh? Inmuebles, fondos de inversión, etcétera, acciones también, también las acciones, pero que tengáis que tener en cuenta que siempre vuestra fecha en la mente es el 94, anteriores al 31 de diciembre del 94, o sea que en el 94 también vale, están, puedo aplicar los coeficientes de abatimiento, que es el 11,11% por cada año. ¿Vale? Para las acciones es el 25%, son 4 años, para eso es mucho mejor, ¿eh? Y si el inmueble es posterior al 94, ya me da igual, o sea, ya no puedo aplicar nada, es venta menos compra, o sea, pura y dura, o sea, pura y dura, ¿vale? Pura y dura, o sea, que bueno, pues eso es lo que hay, ganancia patrimonial y pérdida patrimonial, ¿eh? Hay que tener, ahora, bueno, ahora ya las probabilidades son menores, porque realmente los precios de compra y los precios de venta se han igualado más, ¿vale? Pero sí que pues, te puede resultar esto un buen palo, porque esto va a la base imponible del ahorro, ¿vale? Y la base imponible del ahorro, si son más de 50.000 euros, vale al 24%. O sea, esto tributa al 24%, si son más de 50.000 euros. En este caso, estos 87.000 euros irían al 24%. O sea, que estaríamos hablando que esta persona pagaría 20.000 euros de Hacienda por esta operación. Y eso que ha tenido reducción, por los coeficientes de abatimiento, aunque sea una reducción de 44,44%, pero ha tenido una reducción, y aún así va a pagar 20.000 euros Hacienda. ¿Vale? Dudas, tendréis mil dudas, me imagino, mil dudas. Pero que se ha quedado más fácil, antes era como más complicado, ahora yo creo que se ha quedado más fácil. Tenéis ahí la normativa, ¿vale? Os he puesto aquí la normativa. Todo esto es la normativa para el régimen transitorio de las ganancias patrimoniales. Aquí lo explica, es el artículo 33, 35 de la ley del IRPF. Aquí también nos explica los valores cotizados, que es lo que vamos a ver ahora, que aquí es el 25%, también se aplica igual los coeficientes, en este caso, los coeficientes de abatimiento, y luego la nueva regla, que son los 430.000, aquí viene, ¿vale? Con su precio de cantidad dejarán de ser aplicables, ¿eh?
solo serán aplicables hasta que el importe de la venta efectuada a partir de 2015 se acojan a ellos al alcance de 400.000 euros. O sea, si yo tengo una casa anterior del 94, ¿vale? Y la vendo por más de 400.000 euros, no puedo aplicar la ley de abatimiento. O sea, los ha limitado. O sea, quisieron quitar esto, pero al final lo dejaron, pero con límite. ¿Vale? Y para las acciones, ¿qué tenemos? Bueno, pues para las acciones tenemos que el 30 de octubre del 2015 vendimos a 100 acciones por un importe de 25.850. Dichas acciones fueron adquiridas a 31 de mayo del 21 por un importe de 19.823. El valor de dichas acciones a 25.823 corresponde al médico ascendido a 22.360. Esto lo digo así porque siempre que el valor de venta sea mayor que el valor de compra o el valor del impuesto sobre el patrimonio en el ejercicio 2005, tengo que aplicar este valor, ¿vale? El impuesto sobre patrimonio del 2005. Determinar el importe de la ganancia. Tengo mil dudas, seguro. Seguro que tienen mil dudas. Pero bueno, este ejercicio seguramente si lo veis despacito y veis la teoría, a ver, pues cuando veis la teoría, o sea, se os expresa mucho todo y parece como que todo muy complicado. Y ahora la fecha, 2006, nah, pero ¿sabes qué es fácil? Que anterior al 94, coeficiente de abatimiento hasta el 2006. Y a partir de 2006 no hay coeficiente de abatimiento. Si el inmueble es por cero al 94, puro y duro venta, menos compra. Y ya está. Ese sí es fácil. ¿Vale? Ese sí es fácil. Apuntarlo, eso sí, porque ese sí es fácil. Hombre, si un ejercicio pone en el 2002, pues o sea, vale, o lo han puesto a huevo, así es claro. Si os pone en el 91, pues tenéis que calcular ya las cosas. ¿Vale? Es el 25%. Pero como ya tenéis el 25% anual. Ahora lo vamos a ver aquí. Bien, aquí me parece. Aquí. Se efectúa una reducción del 25% por cada año de permanencia hasta el 31 de diciembre del 94. ¿Vale? Y tenemos igual. Hasta el 20 de 2006, exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aplicaríamos aquí? Dice, valor de transmisión, 25.800. Valor de adquisición, 19.000. Ganancia de patrimonial, 5.950. Ahora, vamos a ver cómo hemos dicho que las acciones eran del 91, ¿vale? Me parece, eran del 91. Del 91, ¿vale? Luego, ¿qué significa esto? Que podemos aplicar los coeficientes de abatimiento de la plusvalía generada hasta el 20 de enero del 2006, ¿vale? Perdón, lo he pasado. Que serían, vamos a calcular la ganancia patrimonial generada hasta el 20 de enero del 2006. Valor desde el 2005, 20.380. Valor de adquisición, 19.023. ¿Vale? Ganancia, 2.557. Número de permanencia, hasta 6 años. En este caso, el 100%. Aplicamos. ¿Vale? 2.557. Luego, mi ganancia patrimonial es cero. Hasta el 20 de enero del 2006, pago cero. ¿Vale? Y a partir del 20 de enero del 2006, mi ganancia patrimonial son 3.420. Cojo el valor de transmisión y cojo como valor de coste el del patrimonio del 2005. ¿Vale? Porque lo dice la ley. Ya lo veis aquí. Lo dice la normativa. ¿Vale? Luego, mi ganancia patrimonial será 3.420 con 50. ¿Vale? Yo creo que aprendéis aquí. Ahora es muy complicado que lo aprendáis, porque esto es así, esto tenemos que verlo pues, presencialmente en una pizarra, repetirlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero verlo así es más complicado, ¿vale? Es bastante más complicado. Entonces, yo creo que aprendáis que es sencillo, realmente, al final, es todo lo que sea anterior del 94, puedo aplicar el coeficiente de abatimiento sobre la plusvalía generada hasta el 20 de enero del 2006. ¿Vale? Sean de acciones, de bienes muebles o de bienes inmuebles. ¿Vale? ¿Tenéis que tener lo demás? Sí, ¿no? Sí. Si no, no estaríamos así, me imagino. Conectados. Vale. Y luego, voy a repetir. Primero, para hallar una ganancia patrimonial, fecha de compra, fecha de venta. Lo primero que tenemos que ver. Vale, gracias a ti por estar aquí aguantando, ¿vale? Venga, buen fin de semana. Precio de venta, precio de compra. O sea, perdón, fecha de venta, fecha de compra. ¿Vale? Importantísimo. Lo primero que hay que preguntar. Primero, un ejercicio o la vida real, precio, fecha de venta, precio, fecha de compra, ¿vale? Y luego, precio de venta, precio de compra, con sus gastos correspondientes, ¿vale?
Luego, primero, y luego la compra, localizar. ¿Cuándo se ha comprado? Si es anterior al 94, puedo aplicar los coeficientes de abatimiento, ¿vale? Los coeficientes de abatimiento los puedo aplicar, que son reducciones del 12,11 o del 25% en caso de acciones, hasta el 29 del 2006. Y a partir del 29 del 2006 dijeron, se acabó. No aplico coeficiente de abatimiento. ¿Vale? Entonces hay la pluralidad pura y dura. ¿Vale? Entonces, si el bien es posterior al 94, fácil. Precio de venta, precio de compra. Y se acabó. Si es anterior al 94, coeficiente de abatimiento hasta el 2006. Y no coeficiente de abatimiento a partir del 2006. ¿Vale? Yo creo que así está muy esquematizado y creo que está muy bien. ¿Vale? Y a partir de ahí, hacer ejercicio, mirar cosas, etcétera, etcétera. Pero no os liéis con la teoría, que la teoría es brutal muchas veces. ¿Vale? Es brutal en ese aspecto. ¿Vale? Integración y compensación de rentas. Bueno, esto también es complejo de narices. O sea, no, vamos, no me lo sé ni yo, de verdad. O sea, lo tengo que mirar muchas veces despacito para ver si cómo se hace. Porque la verdad es que a mal han complicado mucho más este año. O sea, han complicado, por el 2015 han complicado mucho más. ¿Vale? Mucho más. ¿Eh? Entonces, yo tengo una esquemita y así veo cómo se hace una con otra. Ese esquemita, la verdad es que lo tenía que haber pasado, porque es como una chuleta, donde se puede ver dónde, cómo se. Porque cuando uno lee la teoría de esto, es que acaba mareado. Entonces, si tienes una chuletita y la vas a hacer despacito, según va viendo la teoría, os aconsejo que hagas una chuletita. Entonces, con la chuletita, en el momento que salga algo, ya podéis verlo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos integración y compensación de rentas. Aquí hablamos ya de qué renta para la base imponible de ahorro y qué rentas van a la base imponible general. ¿Vale? Que esto es importante, porque la base imponible general sube, va por la tarifa, subiendo hasta el 40%, y la base imponible del ahorro va a tipo fijo. Menos de 6.000 va al 20, de 6.000 y 50.000 va al 22, y más de 50.000 va al 24%. ¿Vale? Pero aquí tenemos que averiguar. Entonces, por ejemplo, tenemos rendimiento neto reducido del trabajo. Eso es base imponible general. Rendimiento neto reducido de actividad económica. Tengo una pérdida. Es admisible. Base imponible general. Imputación de rentas inmobiliarias. Base imponible general. Ganancias patrimonial a integrar en la base imponible general. Bueno, ya sabéis que también las ganancias patrimoniales que no tengan importe de, como que no deriven de una transmisión, ¿vale? Como es un premio, una cosa así, va a la base imponible general. Luego dice, pérdida patrimonial integral a la base imponible general. También, base imponible general. Y luego ya dice, ganancias patrimoniales integral a la base imponible de ahorro y pérdida patrimonial a la base imponible de ahorro. Y luego dice, asimismo, hay dos saldos negativos acumulados. Hay uno derivado de elementos patrimoniales del 2011 por la transmisión que se va a la base imponible del ahorro y hay un negativo no derivado de transmisión del 2014 que va a la base imponible general. ¿Vale? ¿Sabéis dónde tenéis un esquema muy bueno? Si os cogéis, lo que pasa es que ha cambiado. Claro, ha cambiado. Ha cambiado. Si cogéis el manual de la declaración de la renta última. ¿Vale? Me parece que en las primeras páginas tenía unos esquemas muy chulos de liquidación de la renta. Y hay uno que va de la base imponible general y base imponible del ahorro. Eso lo podéis ver en la página web de la agencia tributaria, www.agenciatributaria.es, y ahí podéis ver ese esquema. ¿Vale? Lo que pasa es que ese esquema ha variado, porque en 2015 han cambiado un porcentaje y han cambiado una forma de compensar rentas. ¿Vale? Han cambiado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ver aquí qué dice. Aquí hay renta general. ¿Qué incluye la renta general o la base imponible general? Incluye el rendimiento de trabajo, rendimiento de capital inmobiliario, y algunos conceptos de capital inmobiliario, imputación de rentas inmobiliarias y ganancias y pérdidas patrimoniales que deriven de la remisión de elementos patrimoniales. Y la renta de ahorro, los capital inmobiliario, intereses de cuentas, dividendos, etcétera, etcétera, y ganancias y pérdidas que pongan de manifiesto transmisiones. ¿Vale? Eso va a la renta del ahorro. Ya sabéis que la tributación es diferente. Y es importante, por lo menos, que sepáis qué concepto vale una otra. Por lo menos que lo sepáis, qué concepto vale una y otra. ¿Vale? Porque es importante a la hora de tributar. Ya sabéis que esto lo metéis en el programa y va directamente a una a otra. Pero es bueno que lo sepáis. ¿Vale? Si no lo sabéis, pues bueno, no podéis asesorar a alguien que venga con unas pérdidas acumuladas de unas acciones y diga, pues vale, ¿qué pasa con esto? ¿Las he perdido? ¿No las he perdido? Pues tenéis que saber lo que decirle. ¿Vale? Solución. Dice, a ver. Rendimientos de imputaciones de renta del 2015. ¿Vale? Que van a la base imponible general. La de trabajo,
la de actividad económica y la imputación de rentas inmobiliarias. Con un saldo neto de 55.000, ¿vale? Aquí, la base imponible general, las positivas de las negativas, ¿vale? De rendimientos, estos rendimientos se pueden compensar entre sí, ¿vale? Se pueden compensar entre sí, ¿vale? Hemos compensado la de actividad económica con la de trabajo y con la imputación de rentas, ¿vale? Luego, las ganancias y pérdidas patrimoniales del 2015 integradas a la base imponible general, que son las que no generan remisión, ¿vale? Las que no generan transmisión, también se pueden compensar entre sí, ¿vale? Se pueden compensar entre sí. En este caso, nos ha dado una pérdida de menos 5.000, había una ganancia de 4.000, una pérdida de 9.000, nos ha dado una pérdida de 5.000, ¿vale? Luego tenemos, la base imponible general, tenemos en las dos áreas que tiene la base imponible general, que son los rendimientos por un lado y las transmisiones, en el que no haya transmisiones por otro lado, tenemos por un lado una ganancia y por otro lado un rendimiento positivo, por otro lado una ganancia, unas pérdidas, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos con ellas. A la vez tenemos que ver las que son de ejercicios anteriores, ¿vale? Y qué podemos hacer con ellas. Bueno, pues la de 601 y la de 5.105 la sumamos, 5.706, y se la restamos a la base imponible general. Nos da 49.000. Esa sería la base imponible general. ¿Qué nos dice? Nos dicen los rendimientos de actividades económicas, capital inmobiliario, del trabajo, de actividades económicas, y las imputaciones de renta se pueden compensar entre sí, ¿vale? Las ganancias y pérdidas patrimoniales de elementos que no son, que no tienen transmisión, se pueden compensar entre sí, ¿vale? Si salen positivos, pues van en imposible general. Si salen negativos, se pueden compensar con los positivos de unos o de otros, ¿vale? Con un límite del 25%. Y el resto a 4 años. Si no tienes para compensar, si tienes pérdida y no tienes para compensar, puedes compensarlas en 4 años siguientes, ¿vale? Pero siempre con bases imponibles generales. Esto va a sonar, bueno, vais a marear lo que estoy diciendo, ¿vale? O vais a marear. Pero intentar el esquema que os he dicho y variarlo con una cosita que va a variar nomás, que es el porcentaje y la compensación. Pero lo que podéis hacer es coger la normativa y, según vais leyendo, vais haciendo una esquemita, ¿vale? Vais haciendo una esquemita, ¿vale? Vais diciendo, a ver, bueno, aquí positivas, a base imponible general, negativas se compensan con este, con el otro. Las negativas con esta, las positivas con la otra, ¿vale? Y así lo vais a ver bien. Y a base imponible ahorro, pues bueno, aquí tenemos que... No está en la web del esquema. El esquema lo tengo yo a mano en este. Pero estoy pensando... Ojalá que a lo mejor es mucho lío el que yo el esquema lo pueda meter en la red. Vosotros pertenecéis a muchos cursos, no solo es un curso, sois de varios cursos. Entonces, meter esquema este en la red va a estar complicado. Lo que podéis hacer es lo que es. Lo que os he dicho, iros a la agencia tributaria, cogeros el esquema que hay en la primera página del libro, que lo tenéis, y luego tenéis que aplicar las novedades que ha habido. Que ha habido muy poquito, Se ha bajado, en la base imponible de ahorro se ha bajado el límite del 25 al 10%, ¿vale? Y en base imponible general lo único que se hace es se ha dejado ya compensar las positivas de las negativas de los rendimientos y imputaciones de rentas con las de ganancias patrimoniales, nada más que eso ha variado, ¿vale? Si alguno tiene alguna duda que me lo pregunte por mail, por los diálogos, que dice, ya tengo el esquema, ahora dime qué ha variado, pues yo eso digo, ¿vale? Es que con el esquema aquí voy a preguntarlo a la escuela, ¿vale? Hago yo un esquema, lo preparo y lo cuelgo. Y la verdad es que es interesante, ¿no? Ahora lo de hallar ese. Pero bueno, por lo menos que sepáis más o menos leerlo y saberlo. Porque luego, si se os va a pedir hacerlo con un programita, pues, aunque sea con el programa para el 2014, y me da igual que se aplique la ley del 2014, porque ahora mismo no hay programa para el 2015. Entonces, lo va a hacer automático, ¿vale? Aprenderos un poco, yo por lo menos aprender lo que va a la base imponible general, lo que va a la base imponible del ahorro, eso es fundamental, ¿vale? Y en lo que va a cada base y a qué tipo tributará cada base, ¿vale? La general al tipo normal y la base imponible del ahorro va a ir a los tipos fijos que hay publicados, ¿vale? Con que sepáis eso, inicialmente me vale. Yo no os voy a poner un ejercicio que me tengáis que hacer esto. O sea, eso tener seguro que no lo voy a hacer, ¿vale? Si tenéis que hacer un caso global, pues lo metéis y punto. Tenéis que hacer la renta o lo va a hacer el programa, ¿vale? Pero no voy a... esta presentación sí.
Creo que podéis bajar la de aquí, ¿eh? Creo que podéis bajar la de aquí, porque siempre se sugiere una pregunta y creo que podéis bajar la de aquí. O sea que no hay ningún problema. Vamos a ver lo último, el mínimo personal y el mínimo familiar. Son las deducciones que tenemos por mínimo personal y mínimo familiar. ¿Vale? Que el último que se pone siempre la declaración de la renta antes de la retención y todo eso. Pero vamos a ver un poco cómo tributa ya en 2015 la variable. Las cantidades han variado totalmente en 2014 a 2015. ¿Eh? Totalmente. Entonces dice, el matrimonio formado por Juan y María de 58 y 56 años de edad tiene tres hijos con los que conviven. Eso es fundamental. El mayor de 27 años tiene acreditado un grado de discapacidad del 33%. El segundo tiene 22 y el tercero tiene 19. Y ninguno de los hijos ha tenido rentas excluidas a 60 superiores a 8.000 euros anuales ni ha presentado declaración de IRPF. ¿Os acordáis lo que os dije, no? Para deducción. Menor de 25 años, que no haya presentado, conviva y que no haya presentado, que no tenga ingresos de mayor de 8.000 euros o no haya presentado declaración de la renta. ¿Vale? Determinar el importe mínimo personal y familiar de ambos cónyuges en el régimen de tributación individual y conjunta a efecto del cálculo. Bueno, ya vamos a ver pasito y ya veréis cómo se entiende muy bien. ¿Vale? Vale, bueno, muy bien. Gracias a ti por atender. ¿Vale? Muchas gracias por atender y aguantar 3 horas aquí. Bueno, ya estoy acabando, ¿eh? En 5 minutos acabamos. Mira, el artículo 56 del IRPF nos dice que la adecuación del IRPF a las circunstancias personales y familiares del contribuyente se concreta en el mínimo personal y familiar. Este mínimo es el resultado de sumar las cuantías correspondientes al mínimo contribuyente, al mínimo descendiente, al mínimo ascendiente y al mínimo por discapacidad. ¿Vale? Y luego el artículo 57, 58, 59, 60 y 61 nos define las cuantías. ¿Vale? Pues aquí están las cuantías, son los artículos para que no tengáis que ir a la ley, os lo queréis hacer fácil. ¿Vale? Yo os he metido el artículo 57 del mínimo contribuyente, que son 5.550 euros, y si es más de 65 años, se aumentará en 1.150 euros. ¿Vale? Y si es más de 65 años, se aumentará en 1.400 más. ¿Vale? O sea, esto más los 5.550, 1.150 y 1.400. O sea, si tienes 77, sería la suma de las tres. ¿Vale? Y luego, por cada uno menor de 25 años, con discapacidad, cualquiera que sea su edad, tenemos, y que tenga rentas. Bueno, o sea, perdón, nos hemos liado. 2.400 por el primero, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 4.500 por el cuarto siguientes. ¿Vale? Si el decidente tiene menos de 3 años, se aumenta 2.800 más. ¿Vale? Y por discapacidad son, voy a subir esto, no sé, 3.000 euros por una persona con una discapacidad que te queda hasta el... A ver, lo tengo yo aquí, no se ve con el signo. Vale, hay un error ahí. 3.000 euros cuando sea una persona con discapacidad y 9.000 euros cuando esa discapacidad sea igual a 75%. Mira la siguiente página, se ha copiado 2 veces. ¿Vale? Cuando sea mayor del 75%, 9.000 euros. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues muy fácil. Muy fácil. Mínimo contribuyente, estos son individuales, ¿eh? Ojo, ¿eh? Aquí cuidadito. Individuales, 5.550 tendrá la mujer y 5.550 tendrá el marido. Si la hacen conjunta, se tendrá 5.550 los dos. ¿Vale? En la misma declaración. ¿Vale? Por descendientes, como se hace individual, pues el 50%, el padre de 27 años, 50% de 1.400, 1.200. Para el 22, 50% de 2.700, 1.350. Para el 19, 50% de 4.000, 2.000. Luego, por descendientes, 4.550. Y luego, el de 27 años, como también tiene discapacidad, y es menor del 60%, pues tiene 3.000 euros. Como es el 50% aplicable a cada uno, 1.500. Luego, en la tributación individual de cada uno tendremos 11.600 euros. ¿Vale? Ahí es donde ha salido. Con mínimo contribuyente, 5.550. Luego, por cada hijo, 1.200, 1.400, 2.700 o 4.000. Como tiene 3, pero como es el 50% de cada uno, pues lo divido por 50%. ¿Vale? Y luego, por discapacidad, al mismo, la discapacidad es compatible con la de por hijo. Luego, aparte, el de 27 años, como veis, tiene una deducción de 1.200 por cada uno, que es esta. ¿Vale? 1.200. Y aparte, tiene la de 1.500 por cada uno. ¿Vale? Se suma. Luego, el individual tiene 11.600 euros cada uno por mínimo por descendiente. ¿Vale? Y en la conjunta que tiene, pues 5.550, ahí sí que es una para los dos. ¿Eh? No se suma, no se pone 10.000, 11.100, ¿eh? Se pone una para los dos. Y por descendientes enteras. ¿Vale? En discapacidad entera y
total mínimo personal 17.650. O sea, en conjunta tiene una de 17.650, pero por separado tienen 11.600 cada uno. Luego siempre es más beneficioso en ese aspecto, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos acabado, ¿vale? Bueno, pues nada más. Hemos hecho un repaso general a todo lo más importante de la creación de la renta. Hemos empezado por rendimiento de trabajo, rendimiento de inmobiliario, rendimiento de capital inmobiliario, imputación de rentas, actividades económicas, integración de las rentas, ganancias patrimoniales y deducciones por descendientes o por ascendientes o por discapacidad, ¿vale? Bueno, espero que no os hayáis aburrido y sé que tenéis la cabeza como un mundo porque realmente hemos metido muchos conceptos en poco tiempo, ¿vale? Pero yo creo que con esta presentación, que la bajéis y la trabajéis un poquito, yo creo que os va a ser más claro las cosas. Y bueno, espero que haya sido de utilidad y que haya sido positiva, ¿vale? Y ya sé que es un viernes y ya estamos unas horas casi 9 de la noche y bueno, nada más que daros las gracias por estar ahí y por escucharme y por aguantar la clase, ¿vale? Y espero que haya sido positiva para todos y que os haya despejado muchas dudas, ¿vale? De todas formas, cualquier duda que tengáis me lo preguntáis por diálogos, ¿vale? Me preguntáis sin problemas, que no habrá ningún problema, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y buen fin de semana.